Muy buenos días para todas las personas que ya se conectan en este espacio desde distintas partes del país. Es un honor poderles acompañar en este día tan especial en el que realizamos el lanzamiento de la alianza entre la familia y la escuela por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Qué oportunidad maravillosa el poder hablar de alianza en medio de los cambios que estamos experimentando el día de hoy. De alguna manera es dar respuesta al incesante llamado que estos tiempos nos hace a la unidad. Durante toda la jornada estaremos llegando a ustedes por medio de diferentes actividades a las que ya nos vamos a referir. Damos la bienvenida a todas las comunidades educativas que se están conectando. Ya nos reportan desde Barranquilla, Las Aguas de Ibirico, Cúcuta, Zipaquirá, desde Bogotá, Girardot, Valledupar, Piedecuesta, Inzá, Villavicencio, Armenia, Medellín, Pasto, de Río de Oro, de Cúcuta, de La Paz Cesar, de La Guajira, de Copacabana, de Algeciras, Huila, del Timbío, de Calarcá, en fin, de distintas partes del país. Un placer poder compartir con ustedes esta mañana y les invitamos a seguir conectándose por medio del canal de YouTube, por medio de la red social de Facebook Live del Ministerio de Educación Nacional y poder ir transmitiendo este espacio e inclusive compartiéndolo con personas allegadas porque de eso se trata este espacio, de unirnos más personas, el mayor número posible, y así entre todos conmemorar este evento que hoy nos hace sentir muy orgullosos. Saludamos a la señora ministra María Victoria Angulo, quien también ya está aquí con nosotros, a la señora viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón, a la directora de investigación sobre niños, jóvenes, familia de la Escuela de Nebraska, Susan Sheridan. Y a la directora de contenido del Laboratorio de Educación en Brasil, Nicole Paulet Piedra. Por eso, todos juntos ya aquí, damos inicio a este evento. Quiero seguir saludando a las regiones y a las personas que ya poco a poco se van conectando. Quiero darle la palabra a la señora ministra para que nos dé sus palabras de bienvenida e instale el evento. Adelante, ministra. Bueno, muchas gracias, Edison. Un saludo a todas las familias que se encuentran conectadas, a los maestros, a los directivos, la señora viceministra y dos invitadas muy especiales. Un saludo a Susan y a Nicole. Traer a colación en la agenda educativa latinoamericana el tema de la relación familia-escuela no es nuevo, es necesario, es importante y creo que la vivencia que hemos tenido alrededor de la pandemia ha dejado ver o ha sacado a la luz la importancia de fortalecer los vínculos entre la familia y la escuela. Por eso parto de una primera expresión de gratitud a los distintos papás en todas las regiones del país, que obviamente de manera intempestiva, como nos sucedió a todos en las distintas instancias, tuvieron que ser flexibles, tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de aprender, tuvieron que cambiar las dinámicas en el hogar y tuvieron que hacerse partícipes y cómplices en el buen sentido de la palabra con los maestros de lo que es un proceso de formación y de desarrollo integral. Esto nos llena, obviamente, no solamente de agradecimiento y orgullo de la labor de los padres en Colombia, sino de un compromiso que con la viceministra y el señor presidente se expuso desde el inicio de este gobierno. Si nos vamos a los postulados de campaña del presidente Iván Duque y luego a su plan de desarrollo, podemos encontrar la importancia que se le da a sacar a la luz y acompañar el vínculo familia-escuela, no como una relación solamente para rendir cuentas, sino como una relación estrecha de comunicación, de construcción y de desarrollo. Y así quedó expuesto en el plan. Después de 2 años de trabajo con la viceministra, su equipo y los secretarios de educación, hoy estamos en un día de compartir cómo será esta estrategia. Recordemos que a nivel regional han sido muchos los ejemplos que tenemos de buen trabajo entre padres y familias, experiencias que fueron recogidas también de las asociaciones de padres de colegios públicos y privados, y obviamente también la voz de los maestros de cómo resignificar esta relación familia-escuela. Parto en segunda instancia de recordar cuáles son los principios que acompañan tanto en el plan de desarrollo como en los objetivos de desarrollo sostenible, la premisa de desarrollo integral. Tenemos niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el sistema educativo. Partimos de un concepto ya no de coberturas, sino de una trayectoria completa. La trayectoria completa implica que las políticas estatales, las políticas educativas y la relación entre la familia y escuela sean estrechas, sea un fuerte vínculo para entender y apreciar y reconocer la diferencia. Cada uno de los niños, de los padres que hoy están aquí conectados, tienen diferencias, valores, fortalezas,
temas por acompañar, por fortalecer, en fin, tienen un perfil único que representa su historia y la historia de la familia. Y esta historia y esta realidad y este perfil de formación tiene que ser interpretado por la escuela. Y para ello partimos de una premisa básica de la comunicación para poder generar estos lazos estrechos. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy claro la prioridad que tiene incrementar la cobertura de los niños en primera infancia, un nivel que marca no solamente su desarrollo cognitivo desde la educación inicial, sino su desarrollo emocional, su desarrollo físico y las bases para el posterior proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo. También tenemos las premisas de hacerlo con calidad y de hacerlo alrededor de toda la trayectoria, educación preescolar, básica, secundaria y la articulación con educación superior. Lograr estas trayectorias completas parten de trabajar unidos contra fenómenos que rodean el aula y rodean la institución educativa. Hablamos de cómo reducir la deserción, cómo lograr que ningún niño se quede atrás, cómo ponernos en contacto con la familia para entender cuáles son las problemáticas que acompañan o que pueden justificar aparentemente esas decisiones, para rodearlos, para darles salidas, para darles soluciones. Igualmente ocurre con el desarrollo emocional, con el desarrollo físico y cognitivo, entender las etapas y el avance de cada uno de ellos para desde el sistema educativo cerrar las brechas y cerrar las brechas de forma acompañada con una actividad académica que se desarrolle dentro del entorno educativo, pero con una actividad académica que también se potencia en el entorno familiar. Con todos estos antecedentes, venimos desarrollando este proyecto que, para mencionarles, a disposición de los padres de familia a partir de hoy, vamos a mencionar lo siguiente. Con ocasión a la pandemia, desarrollamos el portal dentro del el dominio de Colombia Aprende, Aprender Digital. Aprender Digital es un portal hoy reconocido en América Latina por tener más de 80 mil contenidos educativos, pero además por haber generado espacios de encuentro y aulas para maestros, para padres de familia y para estudiantes. En paralelo se desarrolló el canal Mi Señal y el canal 321 Eduacción, canal de televisión con el fin de llegar a muchos más hogares y llegar a las distintas regiones del país. ¿Por qué menciono este antecedente? Y también para poner en contexto a Susan y a Nicole. Como muchos países, con ocasión de la pandemia, se desarrollaron medios digitales, televisivos y de radio para acompañar, no importando que haya conectividad o no haya conectividad, poder llegar a los hogares. Esto ha hecho que el reto no sea menor, es un reto grande, sobre todo en las regiones donde no hay conectividad. Por eso aparece la televisión y la radio como un medio que nos permite llegar a todo el país. Dentro de esa franja de desarrollo de radio y televisión está el programa Tu Profe en Casa, un programa que tal vez es el que ha tenido la mayor acogida. Se realiza durante las mañanas, a las 10 de la mañana, y es un programa donde la voz la tienen los maestros, los protagonistas. Pues queremos contarles que el programa va a tener una franja para padres de familia. Hoy justamente vamos a tener el primer programa con la señora viceministra a las 10 de la mañana para oír a los padres pautas de crianza, de desarrollo, oír también al establecimiento educativo y encontrar cuál es ese vínculo que debemos estrechar en procura del desarrollo integral de los niños. La pandemia también ha puesto o ha resaltado la labor de las redes de maestros, de coordinadores y de padres de familia. ¿Por qué? Porque este contacto es clave para conectar esas regiones que tal vez no tienen la posibilidad de estar como estamos nosotros, conectados permanentemente en este momento a través de una plataforma, pero que necesitan dar información clave para que los padres acompañen todo este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. ¿Cuál es el segundo producto o el segundo entregable hacia los padres de familia desde el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación? Una completa colección que se denomina Familias que acompañan el proceso de aprendizaje. Hemos hablado en otros contextos de las guías del trabajo familia-escuela. Esta colección va más allá, no solamente es una guía, sino da ejemplos muy concretos para acompañar todo el proceso de desarrollo, de crianza, habilidades emocionales, habilidades cognitivas, habilidades para la vida. Hoy estamos en este webinar que nos permite tener experiencias norteamericanas, experiencias brasileras, tanto de Susan y de Nicole, que tienen todo un bagaje académico sobre desarrollos que nos indica que esta aproximación que está haciendo Colombia no es una aproximación nueva, que ya hay evidencia de que tiene importantes resultados, no solamente a nivel de aprendizaje, sino desarrollo emocional,
y que además de toda experiencia, de toda esta experiencia académica que nos va a compartir Susan, Nicola aterriza desde un laboratorio de innovación en Brasil, un laboratorio de innovación que ha generado contenidos, que ha formado maestros, que desde la didáctica ha explicitado cómo debe ser esta relación en la familia y la escuela. Entonces vamos a tener muchas conversaciones como estas con expertos internacionales, también expertos nacionales, tendrán la voz también las distintas asociaciones de padres de familia y los secretarios de educación, que tienen importantes experiencias regionales para recordar. Adicionalmente estarán materiales pedagógicos. Habíamos desarrollado con ocasión de la pandemia una guía familia-escuela que buscaba dejar ver todas las oportunidades, materiales, canales, conductos para acompañar en este momento el proceso de aprendizaje. Estos materiales se amplían y gracias al trabajo conjunto con Red Papás y otras asociaciones de padres de familia, también vamos a tener contenidos muy a la medida, pertinentes, que hablan de los distintos temas que para los padres son de prioritario interés. En este momento encontramos obviamente unos padres preocupados y ocupados en apoyar el proceso de desarrollo y de aprendizaje de los niños. También son padres que quieren entender el fenómeno de redes sociales o contenidos digitales y cómo trabajarlos. Son padres que quieren entender y ahondar en las competencias socioemocionales. Hoy todos quienes trabajamos en educación repetimos al unísono la importancia de las competencias socioemocionales y tenemos que poder trascender y dar estas comprensiones a todos los padres y a todas las comunidades. Aprender a reconocer las emociones, a manejar las emociones y a integrarse y vivir en comunidad, tal vez yo creo que es uno de los mayores aprendizajes con los que podemos dotar al sistema y acompañar la evolución del sistema. Estamos hablando de dos mundos llamados a trabajar en equipo: el mundo de la escuela, el entorno escolar, el entorno seguro y el entorno familiar. Hay muchas investigaciones, también a nivel de América Latina, que han tratado de reposicionar esta comunicación entre los dos mundos para que no solamente sea una competencia o una conversación con base en el desarrollo académico de cada uno de los niños y los jóvenes, sino para que abramos a otros espacios comunitarios, familiares y culturales esta relación que puede ahondar obviamente en los conocimientos desarrollados en el aula. Si quisiéramos resumir cuáles son estas claves de esta conversación reposicionada entre la familia y la escuela, podríamos retomar el concepto de una comunicación fluida que nos permita entender, como decíamos ahorita, la realidad por la que pasa cada uno de los niños, comprender su historia, comprender el impacto emocional y poder hacer del entorno educativo un entorno más proclive para integrar a cada uno de los niños, niñas y jóvenes. Adicionalmente, colaboración fluida en los temas escolares. Como mencionaba, tradicionalmente hay un diálogo en torno al desempeño académico de los niños, pero esta comunicación fluida debe ir más allá en otros espacios donde pueden aportar obviamente los padres y pueden hacerse parte muy activa del proceso de aprendizaje. Aprender a vivir en comunidad tal vez es uno de los retos más grandes que tenemos como ciudadanos y creo que familiarmente con el desarrollo de principios éticos y de valores democráticos durante todo el ejercicio de la trayectoria educativa estamos contribuyendo mucho con el ejemplo desde la familia y con la experiencia desde distintas decisiones, interpretación de información, toma de decisiones, pensamiento crítico que ayude a estos niños, jóvenes, adolescentes a entender estos valores que nos permiten respetar, vivir, tener nuestros derechos y deberes en un marco democrático en sociedad. Estos valores éticos y democráticos van a acompañar todo el quehacer educativo. Y creo que es en casa el escenario donde más se ejemplifican con la toma de decisiones de los adultos, de los líderes del hogar, de todos los miembros de la familia. También hay experiencias prácticas. Siempre que revisamos la literatura, vemos que la experiencia, por ejemplo, de lectura en casa es una experiencia que no solamente mejora el acervo cultural y cognitivo, sino que acompaña el proceso de desarrollo de competencias lectoras en los niños y las niñas y les permite identificar la lectura, no como una obligación, sino como un maravilloso mundo que ofrece distintas posibilidades al aprendizaje, al uso del tiempo libre y al desarrollo cultural. La formación y actualización, los padres permanentemente deben estar informados y actualizados sobre los distintos entornos de aprendizaje de sus hijos, sobre las amenazas, pero también las oportunidades que tienen estos entornos, sobre los distintos contenidos y formas de aprendizaje para también hacerse partícipe de ellos en el proceso de aprendizaje en casa. Temas de preocupación, temas asociados al desarrollo emocional de adolescentes, de niños, que ameritan una conversación y una visión
comparada y una visión ilustrada desde el análisis que pueda tener la escuela. Caracterización de las etapas de desarrollo, y a ello me refiero con la riqueza que tiene la colección que vamos a entregar de estas familias acompañando el desarrollo integral para entender cada una de las etapas. Adicionalmente, el rol formativo de la escuela. Seguramente nos vas a contar, Nicole, cuál ha sido este proceso tan importante de formación de maestros dentro de este posicionamiento de la relación familia-escuela, dentro del laboratorio que tú vienes dirigiendo, con todo el bagaje y conocimiento en el tema. Siempre que se habla de familia-escuela, yo creo que lo importante es entender que son dos mundos que se encuentran alrededor del desarrollo del niño, la niña, los jóvenes y los adolescentes, entendiendo cuáles son los deberes y los escenarios de aprendizaje de la escuela y cuáles son los escenarios también de aprendizaje y desarrollo del hogar. Un agradecimiento a todos quienes nos van a acompañar en este espacio, a nuestras invitadas internacionales, a la viceministra, a la Dirección de Primera Infancia, a todas las direcciones del Ministerio que hoy nos permiten estar hablando de un proyecto de fortalecimiento de la relación familia-escuela. Recordemos que este trabajo lo hacemos colegiadamente con la Consejería de Niñez, Infancia, Adolescencia, el ICBF y todas las instancias gubernamentales que nos apoyan en una visión integral de desarrollo. Que sea pues este día, 13 de julio, el inicio de materiales, conversación, trabajo, investigación para posicionar esta relación familia-escuela, para resignificarla. Y en esta época de pandemia, donde es tan importante esgrimir los valores de la solidaridad y de la resiliencia, acompañarlos de lo que ha sido un proceso muy generoso por parte de los padres de familia en Colombia y ponerlos al lado desde la política pública para dar estos lineamientos que permitan a nivel regional, como seguramente lo vamos a ver hoy alrededor del día, en las distintas actividades, nos dan ejemplos muy claros de cuáles son estas actitudes, espacios, contenidos que favorecen y fortalecen la relación familia-escuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nuestra señora ministra, por su intervención, retomando efectivamente esa palabra que en la que usted hace énfasis y es gratitud. Y creo que es lo que hoy nos une y lo que nos permite en este día poder agradecer no solo a quienes están conectados en la transmisión en vivo, sino también a esos secretarios de educación que ya han reportado también por medio de los chats su presencia en este evento y con quienes seguramente vamos a contar para desarrollar nuestro trabajo. Se nos han conectado de otras regiones también, de Mompox, de Envigado, de Funza, de Quito, desde La Plata, Huila, desde Arauca, desde Maicao, desde Malambo, Yopal, y ya tenemos prácticamente 2.000 personas conectadas en este evento. Muchas gracias, reitero nuestra gratitud a la ministra por sus palabras y por el lanzamiento de este evento que hoy estamos aquí posicionando como Ministerio de Educación. Quiero darle la palabra ahora a nuestra viceministra Constanza Liliana Alarcón, viceministra de Preescolar Básica y Media, quien nos va a presentar las orientaciones técnicas y los recursos educativos de esta alianza Familia-Escuela por el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Vice, adelante y bienvenida. Edison, muchas gracias a ti. Ministra, gracias, un cordial saludo. Ya habíamos tenido la oportunidad detrás de cámara de saludarnos con Susan, con Nicole, pero nuevamente mil gracias de verdad por acompañarnos, por estar acá. El ejercicio y la presencia de ustedes nos respalda de manera importante. Un proceso que lleva mucho tiempo, bastante tiempo, y en esto me parece que es importante ahondar un poco en lo que nos explicaba la ministra, y es que esta ha sido una apuesta que está desde el plan de desarrollo. Es un ejercicio que hoy tiene unas manifestaciones propias por el momento que vive el país y el mundo en general, pero tiene una apuesta de raíz fundamental en torno a lo que vamos a lograr en el marco de la educación, de los procesos de desarrollo, de aprendizaje de los niños, si logramos establecer otro esquema de comunicación y de relación entre la institución educativa y la institución familia, donde podemos claramente potenciar de manera importante los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes. Yo voy a utilizar una presentación, creo que me van a hacer el favor de ayudar a ponerla, me avisan cuando ya esté lista. Y como lo decía Edison, es poderles explicar, ampliar el marco. La ministra nos hizo ya la apertura a las orientaciones y líneas de política que se tienen en materia de esta alianza familia-escuela, de lo que ha sido
poder materializar de diferentes formas, maneras, materiales, orientaciones, una gran apuesta en torno al fortalecimiento y mejoramiento de esa relación. No lo ponemos solamente ni en la institución educativa como responsable del proceso, ni como un ejercicio de formar solamente a los maestros. Desde el comienzo la hemos concebido como una interacción y una postura clara de trabajo conjunto entre la familia y la escuela. No sé si la presentación ya está. Listo, dice. Gracias. Listo, adelante, dice. Creo que vale. Ya la están viendo, sí. Perfecto. Entonces, la siguiente, por favor. Hoy lo que nos convoca como país y en lo cual agradecemos la asistencia de tantas personas, sabemos que nos están acompañando maestros, padres de familia, directivos docentes, secretarios de educación, pero también hay un grupo muy grande de académicos, hay personas de las universidades, fundaciones, sociedad civil, cooperación, porque era la invitación que hacíamos, entendíamos que era un ejercicio que estábamos construyendo y desarrollando entre todos. Entonces, a ellos también, muchas gracias por estar acá. Un saludo y un agradecimiento también al equipo técnico del Banco Mundial que en su momento nos acompañaron y especialmente a la Secretaría de Educación de Nariño, quien nos acompañó durante más de un año en un proceso piloto que es el que sirve de inspiración para hoy poder estar entregando esta línea de trabajo en el Ministerio de Educación. Decimos que lo que nos convoca básicamente es un compromiso ético y político por niños, niñas y adolescentes del país, con el ejercicio de sus derechos y la responsabilidad que como adulto tenemos para que ellos logren alcanzar sus metas, para que proyecten sus sueños y tengan una experiencia de vida auténtica. Ese es el trabajo, el fin último de lo que nos convoca hoy. Eso es lo que queremos, ser coherentes con los planteamientos que hoy tiene la Constitución Política y la Convención Internacional de los Derechos del Niño en cuanto a la prevalencia de sus derechos. No tiene otro sentido ni otro propósito hacer una alianza de esta naturaleza, sino salvaguardar y garantizar los derechos y con ello el desarrollo integral y todo el potencial que los niños, niñas y adolescentes como posibilidad central de una sociedad para avanzar tenemos hoy y se nos muestra como una oportunidad en este momento. Esa es la oportunidad que tenemos en nuestras manos, consolidar el país que soñamos para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con esas condiciones necesarias para lograr su desarrollo y unos proyectos de vida felices y acorde con los sueños y el potencial que ellos tienen y que logramos en este momento poner a disposición de lo educativo para poderlo potenciar. La siguiente, por favor. Decimos que los aprendizajes en la familia, ¿cuál es el planteamiento central y dónde se ha basado muchas de las evidencias que hemos estado revisando? Nosotros partimos básicamente de entender que los aprendizajes en la familia, todo el bagaje y bases iniciales como elemento central en el proceso de socialización y desarrollo de un niño, se prolongan en la experiencia educativa, se prolongan en la experiencia de la escuela. Y es allí donde nosotros debemos garantizar que existe una trayectoria tranquila, armónica, que hay coherencia entre el marco de valores, coherencia, y por eso la ministra hacía tanto énfasis en la comunicación, en la posibilidad de estar comprendiendo siempre esas lecturas y esas manifestaciones que los niños en sus diferentes etapas, desde muy pequeños, donde tenemos retos muy importantes en potenciar su desarrollo, hasta la misma adolescencia y juventud, donde están los procesos de consolidación de proyectos de vida tan importantes para ellos y donde necesitan y es fundamental que haya una red de apoyo, que haya coherencia, claridad para entender sus realidades y la forma como ellos piensan y se relacionan con el mundo. Ahí es donde tenemos que
hacer un punto muy fuerte de fusión y de coordinación entre ese trabajo conjunto. Nosotros lo que hacemos desde el sector educativo es poder ampliar esos referentes sobre el mundo que tienen los niños, ese mundo que ellos pueden recorrer de la mano de los maestros, de sus amigos, y donde evidentemente se empieza un proceso cada vez más complejo a medida que va avanzando la trayectoria de vida de sus posibilidades y de las construcciones que cada niño dentro de su marco de autodeterminación lo puedan desarrollar. La siguiente, por favor. Evidentemente, hoy lo que nosotros estamos haciendo es materializar los mandatos de ley, el marco que orienta claramente esta alianza familia-escuela viene desde un principio constitucional ya definido claramente en el marco de los derechos y del interés superior de los niños y pasa por los marcos normativos que vienen desde la misma Ley General de Educación, la Ley 115, pero también el Código de Infancia y Adolescencia, pasa por la Ley de Desarrollo Integral a Primera Infancia y hace un recorrido importante por manifestaciones directas en planteamientos de mediano y largo plazo. El Plan Decenal de Educación también lo contempla y como lo decíamos desde el comienzo, hay una apuesta en la ley del Plan de Desarrollo. Es decir, hay un ordenamiento normativo que hoy define, da orientación y da sustento a lo que estamos entregando hoy en el país, como esta alianza familia-escuela. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que estaríamos nosotros sustentando técnicamente desde esta relación entre la familia-escuela? Partimos o la hipótesis o la teoría de cambio mejor que hay detrás de este proceso, parte de entender que la familia y la escuela cuidan, acompañan y promueven el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, entendiendo claramente que esta gran tarea no se agota solo en el entorno educativo, no se agota solo en el entorno hogar, ni se agota en ningún espacio. La multidimensionalidad en el desarrollo de un sujeto nos obliga a tener siempre coherencia y actuar de manera armónica entre todas las instancias que tenemos la posibilidad de acompañar este proceso de desarrollo de los niños. Esta alianza, a partir de esta alianza, está dispuesta para que niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, desarrollen su potencial sin temor a explorar, experimentar y establecer su propio camino. Esta alianza permite o somos receptivos, son receptivas, escuchan, observan y están presentes con sus actos para animar a los niños, niñas y adolescentes a expresar sus opiniones y formar su identidad. Generan oportunidades para que ellos exploren, experimenten, investiguen y elaboren sus propias interpretaciones. Igualmente para que abran espacios de diálogo que tiendan puentes entre generaciones alrededor de sus saberes y sus prácticas. Y aquí hay un planteamiento que es muy importante para todas las personas que nos acompañan y quienes van a ser partícipes en la fase de implementación de este proceso. Hay una apuesta muy grande, como es una apuesta de política pública, en el marco de los derechos de los niños y de las niñas, estamos parados en reconocer su capacidad, su potencial, sus habilidades y todo lo que con ello revierte a los temas y se manifiesta en el desarrollo integral de ellos, donde evidentemente vamos a hacer acciones complementarias y atenciones diferenciales. Cuando hayan condiciones de vulneración, claramente vamos a actuar de manera directa, a trabajar en temas referidos a violencia, a maltrato. La ministra hacía referencia a los retos que tenemos hoy en materia de lo que se presenta en el sistema educativo, por ejemplo, temas de deserción escolar, son problemas que también entran en el marco del actuar del sector educativo en este momento con todo el apoyo intersectorial, pero siempre parados desde entender que la mejor manera es prevenir, es actuar de manera anticipada y es desarrollar el potencial. Si desde muy pequeños nosotros nos unimos para tener garantía de que el niño crece en ambientes que le permitan ser seguros, tomar sus propias decisiones, participar en las decisiones que conlleva o que tienen que ver con su vida, sus emociones, sus afectos, sus interacciones, vamos a formar seres seguros que con plena certeza van a tener la capacidad de afrontar y de poder tomar decisiones importantes en la vida que les permita consolidar un proyecto de vida armónico, tranquilo
y productivo para ellos. Eso es vital entenderlo y por eso la política tiene el planteamiento central a nivel de la naturaleza misma, de los niños y de las niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. ¿Dónde nos unimos nosotros? ¿Dónde encontramos nosotros puntos directos de conexión entre la familia y la escuela? Ellos unidos cumplen un rol, el rol de educadoras y se encuentran alrededor de la promoción del desarrollo integral y el aprendizaje de los niños. Entonces nosotros nos encontramos haciendo acompañamiento a esas trayectorias educativas completas, a la proyección del logro escolar y la gestión educativa. Aquí no se trata de dividirnos tareas, aquí se trata de poder mirar de qué manera complementamos y acompañamos procesos de los niños. La vida de los niños no está dividida en muchos escenarios, tiene múltiples manifestaciones, pero claramente la coherencia es fundamental para que socialmente estemos mandando un mensaje unificado a los niños, un mensaje de apoyo, de potenciar de su desarrollo, de darle posibilidades para crear, para explorar, para proponer, para innovar, pero ahí debemos estar muy unidos para que sean ellos directamente los que puedan ser partícipes y actores centrales en las decisiones y proyectos de vida que vayan a desarrollar. En la promoción de la sana convivencia y el entorno con los otros, fundamental, y esto entonces dialoga con los procesos de convivencia, con los comités de convivencia, con toda esta apuesta. La ministra hacía referencia también a cómo entran los temas relacionados con habilidades socioemocionales, con los temas del desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y ahí también hacemos un punto muy fuerte de encuentro que es vital y central en el proyecto educativo de un niño. En la generación de escenarios para la participación y la toma de decisiones, como lo decíamos antes, en las capacidades vinculares, formativas, protectoras y reflexivas de la familia, y aquí es donde tenemos que hacer una gran alianza de prevención frente al tema de violencias, frente a los temas de maltrato, frente a los temas de abuso y demás riesgos que corren los niños hoy en día. Es fundamental que este ejercicio tenga su origen en un trabajo armónico y articulado entre la familia y la escuela. Y en general va orientado a potenciar y a tener en cuenta todas las condiciones para el desarrollo integral de ellos. La siguiente, por favor. Aquí sintetizamos esta parte. ¿Cuáles son los planteamientos que nosotros decimos o planteamos dentro de esta gran alianza y esta línea de política? Cuando la familia y la escuela trabajan juntas, contribuyen a que niños, niñas y adolescentes no solamente se desarrollen integralmente, cumplan las trayectorias educativas completas que para nosotros es fundamental en el sector, construyan aprendizajes significativos, y aquí viene un planteamiento importante en los momentos de pandemia: cuáles son esos aprendizajes para la vida, para poder tomar decisiones, para tener una sana convivencia, para que seamos actores que obremos en autonomía, pero con coherencia y con principios éticos y cívicos que nos permitan una sana convivencia de reconocimiento no solamente de nosotros mismos, sino de los demás, y del principio básico en este momento del cuidado y del cuidado por el otro. Que disfruten de su patrimonio familiar, que entiendan el valor, los valores que a partir de la familia se empiezan a gestar para construir un proyecto de vida, que accedan a bienes y servicios culturales, lúdicos y artísticos como valor fundamental y promovido por ambas instancias, que construyan su identidad en un marco de diversidad, de respeto por nosotros mismos y por los otros, que participen de un proceso educativo y formativo que integre lo académico, científico, tecnológico, social, económico, ciudadano, ambiental y cultural. Es decir, que aprendan a relacionarse, a interactuar con el mundo acorde con todas las dimensiones y con todas las posibilidades y el potencial que ellos tienen, que expresen sus ideas, emociones y participen en diversos escenarios, que sean incluyentes y reconocedores de la diversidad y que convivan de manera pacífica. La siguiente, por favor. Ya la ministra nos hacía ahorita un énfasis en cómo se va a materializar y cuál es la invitación concreta que nosotros hacemos en este proceso y qué es lo que estamos entregando hoy a toda la comunidad educativa, a las familias, a la sociedad civil, en el marco de los recursos para el fortalecimiento ya de esta alianza.
La siguiente, por favor. Primero, unas orientaciones técnicas. Ya el material lo encuentran directamente en la página del Ministerio de Educación. Aquí lo que nosotros estamos trazando y entregando es esa ruta de acción. Se refiere básicamente las orientaciones a esa ruta para el fortalecimiento de la alianza entre la familia y la escuela a nivel territorial. La expectativa que aquí tenemos es que esta guía, estas orientaciones que hoy entregamos, sea un material de base para que cada una de nuestras secretarías de educación, así como muchas organizaciones de la sociedad civil, alineen sus apuestas alrededor de los temas entre familia y escuela y podamos hacer de esto un gran proyecto a nivel nacional. Es una hoja de ruta de largo plazo, es una hoja de ruta que nos empieza a marcar caminos, pasos que van desde ese planteamiento marco hasta unas orientaciones, guías, fascículos y contenidos tanto digitales como físicos para poder hacer esto un ejercicio ya práctico directamente en cada una de las instituciones educativas y a partir de ello en cada uno de los hogares colombianos. Estas orientaciones brindan elementos conceptuales y metodológicos para potenciar el rol de las familias en la educación de los niños, niñas y adolescentes y contribuyen también a garantizar estas trayectorias educativas completas, pertinentes y de calidad desde la educación inicial. La evidencia nos ayuda a identificar que si hay un trabajo coherente, articulado, armónico entre la familia y la institución educativa, nosotros vamos a poder minimizar los riesgos o las situaciones relacionadas con deserción escolar, abandono escolar, rezagos en el aprendizaje, procesos relacionados también, como lo decíamos antes, a condiciones de vulneración de derechos de los niños y de las niñas. Así que esto trasciende un tema puramente educativo o académico, si se quiere. Estamos hablando de garantía plena de derechos de los niños y de proyectos de vida a través de trayectorias educativas completas, productivas para cada uno de ellos. La siguiente, por favor. La siguiente, esto ya lo he dicho, entonces me voy a concentrar directamente en la que sigue, que trata de los recursos educativos, comunicativos y pedagógicos. Hoy, evidentemente, hacemos también el lanzamiento en el marco del programa educativo Profe en Casa, pero Profe en tu Casa, pero aquí la invitación es a que nos acompañen. Todos los lunes hay una franja especial para el trabajo con familia. Allí hay invitados especiales, hay expertos, pero también hay familias, hay niños, hay maestros, hay rectores, secretarios de educación que nos permiten compartir su experiencia alrededor de este gran propósito de fortalecer capacidades, acompañar a las familias, pero principalmente tranquilizarlas, tranquilizarlas en una tarea tan grande y tan compleja de la vida, sintiendo que no están solos y que hay muchos elementos que les van a facilitar y hacer más fácil acompañar el proceso de crianza y de educación de sus hijos. Ese es el elemento fundamental y el mensaje con el que nosotros llegamos a la familia y por eso la invitación a que trabajemos de manera conjunta. La siguiente, por favor. Hay también la colección de fascículos, la ministra hacía referencia a ello. Vamos a llegar a cerca de 24 fascículos que vamos a tener, los vamos a ir entregando progresivamente a partir de esta semana. En esta semana ya encuentran ustedes la primera entrega, muy seguramente ya podrán empezar a explorar. Anoche el equipo trabajó hasta muy tarde para garantizar que hoy ya podían encontrar ustedes la primera entrega de este material y durante la semana vamos a seguir subiendo y compartiendo material con ustedes. A las secretarías de educación que quieran conocer directamente o por otra vía tener el material, nosotros estamos ya en plena disposición y con posibilidad de enviarles todos los fascículos que tienen. Es una colección que va a acompañar esa experiencia educativa. Tiene un enfoque eminentemente práctico, son guías que parten de los saberes, de las creencias, de las miradas culturales, reconocen esas particularidades de cada uno de los territorios, pero también esa forma diaria, real, en que las familias se relacionan entre ellas y con los niños. Y eso hace que sea un material muy cercano a la vida, a las condiciones y a la realidad de cada una de las familias. En la siguiente encontramos esos recursos también en lógica de
videoconferencias, vamos a tener muchos espacios, muy seguramente vamos a seguir invitando a Susan y a Nicole a que nos acompañen en varios espacios académicos, pero ya hay un conjunto muy grande de expertos nacionales e internacionales que van a estar con nosotros fortaleciendo y reforzando esta gran apuesta que empezamos a hacer hoy entre todos de política pública. Necesitamos conocer evidencia, experiencias ya aplicadas, datos, investigaciones, pero también prácticas ya que han sido avaladas en territorio y que pueden ser inspiradores de nuestra acción ya directamente con las familias. Un despliegue muy grande que vamos a hacer alrededor de una movilización social con apoyo de medios tecnológicos a través de mensajes, a través de textos que nos van a permitir nutrir y llegar a ustedes por radio, por televisión, piezas educativas, a través de celulares y de una gran despliegue de canales de comunicación para que la conectividad no vaya a ser una limitación de poder llegar a todas las familias en las condiciones particulares en que cada uno está. Y finalmente los materiales para el apoyo para el desarrollo socioemocional y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Con esto terminamos la presentación de los lineamientos, no sin antes reiterar la invitación que estamos haciendo. Es una gran oportunidad. Nosotros recogimos todas las acciones que venían haciendo algunas secretarías de educación ya, inclusive desde administraciones anteriores, el mismo Ministerio de Educación, muchas fundaciones y organizaciones nos apoyaron, los bancos, la banca multilateral. Es decir, es un trabajo que logra concentrar y exponer y consolidar unos saberes importantes que el equipo técnico del ministerio unifica, organiza y hoy nos presenta como esta ruta de trabajo. Cerramos diciendo que la familia y la escuela comparten el propósito de promover el desarrollo integral y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes y de impulsar sus sueños y proyectos de vida. Aquí tenemos una gran opción de trabajo conjunto, así que esperamos contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir en esta línea de trabajo con nosotros. Muchísimas gracias, Vice, por la presentación y por dar claridad un poco de lo que ya venimos diciendo en este evento de lanzamiento de esta alianza. Invitamos a seguir nuestras redes sociales y hoy de manera particular a unirse con el hashtag numeral Alianza Familia Escuela. Hashtag Alianza Familia Escuela. Tengo el placer de poder reiterar lo que usted acaba de decir, viceministra, haciendo esta invitación y de leer ya algunos comentarios donde precisamente quienes participan de la transmisión en vivo empiezan a unirse, a honrar un poco este espacio de alianza y a reconocer la importancia que tienen los niños, niñas y jóvenes y de poder empezar a unir fuerzas, escuelas, familias, padres de familia, todo por el beneficio y por la entrega amorosa que nos debemos a cada uno de estos niños y niñas. Muy bien, tengo el gusto ahora de presentar a una de nuestras invitadas y quiero precisamente dar un poco el contexto de quién se trata. Susan Sheridan es directora del Centro de Investigación sobre Niños, Jóvenes y Familias y Escuelas de Nebraska en Estados Unidos. Es socióloga con maestría en psicología de la Universidad de Western Illinois y doctorado en psicología escolar de la Universidad de Wisconsin. Profesora de la Universidad de George Holmes and Willa Cather, directora del Centro de Investigación sobre Niños, Jóvenes y Familias de la Escuela. Su principal aporte conceptual se relaciona con la fundamentación de la figura de alianza escuela-familia como referente de éxito para promover el fortalecimiento de la relación entre instituciones educativas y familias, así como aspectos clave en la preparación de directivos y docentes para liderar la relación entre la escuela y las familias. Hoy nos acompaña con una conferencia titulada Promoviendo el éxito de los estudiantes a través de la relación entre la familia y la escuela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Susan, bienvenida. Ya son más de 2.800 personas que están conectadas de distintas partes del país, inclusive de otros países.
pero tenemos una población conectada de la Colombia profunda, de la zona rural, de muchas regiones de nuestros departamentos, y que están aquí atentos para escucharte y a quienes les reiteramos nuestra gratitud por conectarse. Bienvenida, Susan, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes hoy para acompañarnos en estos eventos y en este día tan significativo para todos ustedes en Colombia. Es un placer estar aquí con ustedes. Tengo muchos fans en Bogotá y he estado también en Bogotá en algunas ocasiones. Tenía el placer de poder observar algunas de las cosas que ya se han comenzado. Y estoy muy emocionada poder acompañarlos en este lanzamiento de este nuevo programa. Hoy julio 13 y esto va a ser un día muy, muy bueno. Gracias a Dios por la educación para todos los niños a través de todo el mundo. Yo estoy emocionada por hablar con ustedes sobre algo que es muy significante y muy importante para mí personalmente. Mi experiencia como una psicóloga de escuela. Yo he trabajado mucho como psicóloga en muchos colegios por muchos años. Y fue esa experiencia de interactuar con los niños y de trabajar con los profesores, docentes, que yo inicié a darme cuenta que nos faltaba algo. Y comenzamos a ayudarlos en el desarrollo emocional y social de los niños y estábamos haciendo un buen trabajo tratando de apoyar a los niños en los ambientes educativos, pero nos hacía falta algo que era muy importante, muy significativo, y eran las familias. Muy temprano en mi carrera yo me di cuenta que si no nos conectamos con las familias, si no nos comprometemos con los padres, si no apoyamos las fortalezas y la cultura, los beneficios que ellos suministran a sus hijos a través de su amor, cuidado y preocupaciones. Nos falta una gran oportunidad para poderlos ayudar, promover el desarrollo de estos niños y sus habilidades. Por lo tanto, yo volví a la escuela, volví a la universidad y trabajé con ellos para poder completar mi doctorado y enfocar todos mis estudios y todas mis investigaciones en este tema tan importante de las familias y colegios que pueden trabajar en una asociación. Y de hecho, en este momento estoy en la Universidad de Nebraska, estoy en el centro, en el corazón de los Estados Unidos, y donde este tema es muy significativo, también es muy importante. Y de hecho, lo fue muy importante en mi desarrollo temprano como psicóloga, como investigadora. En 1989, cuando yo inicié con esto hace mucho tiempo, yo leí una línea que fue muy importante para mí, la sigo siguiendo. Yo creo firmemente que los padres toman a sus niños a la escuela después de que los profesionales terminan sus servicios y los padres continúan suministrando este cuidado a través toda la cantidad de esas horas que están en su casa. Y el mensaje clave aquí es muy sencillo, que no importa qué tan habilidosos son nuestros educadores, no importa qué tan buenos seamos en la educación de los niños y cuánto amor ofrecen los padres, no pueden lograr uno lo que podemos hacer juntos. Por lo tanto, yo voy a regresar a esto y porque esto captura la esencia de por qué debemos apoyar las familias y ayudarlos a comprometer a estas familias en los esfuerzos para poder educar a sus niños. Es el caso que algunas familias son los primeros profesores de sus hijos. Mucho del aprendizaje de sus hijos, el comportamiento, ocurre afuera de los colegios. De hecho, algunos estimados que yo he leído sugieren que alrededor del 70% de las horas que están despiertos los niños y un 90% del total de las horas se las pasan por fuera del colegio. Mucho aprendizaje puede ocurrir en estas horas y claro, actualmente en el momento de COVID-19, donde la educación y todos los apoyos sociales, estos números son 100%. Por lo tanto, ahora más que nunca necesitamos tener una intención buena, como maximizar las relaciones y las asociaciones con las familias y poder ayudar a la experiencia, el aprendizaje de sus hijos afuera de los colegios. Lo que
experimentan los niños afuera de los colegios. De hecho, la forma que hablan sus hijos sobre los colegios, el aprendizaje, las oportunidades que ellos tienen afuera de los colegios, todas estas cosas impactan su aprendizaje de una forma significativa. El impacto del colegio puede ser reforzado cuando hay consistencia, cuando hay y prácticas en la casa y fuera de sus lugares también. La próxima diapositiva, se me olvidó pedirles que, bueno, el título de la intervención es entre familias y los colegios. Vamos a tener diferentes términos que se utilizan muchas veces en la educación para describir lo que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando de las asociaciones entre familias y las conexiones. Estos dos términos que ven a frente de ustedes, la involucración de los padres, la asociación de los padres de escuelas, se utilizan bastante para sugerir el mismo concepto. Y que siguen y apoyan diferentes roles que tienen los padres y diferentes conexiones que tenemos entre las escuelas y los padres. Un aspecto muy importante, un elemento muy importante de todo lo que estamos hablando hoy. Si estamos hablando del compromiso de los padres y las asociaciones padres-familias, tengan en mente que los niños siempre son el centro y es para ayudar a los niños a desarrollar su educación y también algunos enfoques que tienen, que ustedes pueden ver en pantalla, son activos y son muy significativos para que las familias participen en diferentes actividades para poder apoyar la parte educativa, social, académica del desarrollo de los niños. Por lo tanto, los problemas aquí es lo que hacen los padres. Eso puede ser separado a los colegios, pueden ser en la casa, en otros lugares, pero no hay un esfuerzo real que puede coordinar los logros, las estrategias y que son efectivas en la asociación, escuelas, familias. Cuando hablamos de las familias, que hablamos de lo que hacen las familias en el desarrollo. Estas asociaciones, como ustedes pueden ver en la mano derecha de su pantalla, son unos enfoques para los niños donde las familias van a colaborar, coordinan y para mejorar esas oportunidades y esos éxitos para los niños o los logros para los niños. El enfoque es cómo funcionamos juntos para poder mejorar esto para los niños y para que sean exitosos. La asociación familia-colegios son colaboraciones. Hay dos formas de hacerlo, que se enfocan en qué es lo que ocurre a través de los colegios y hace un puente que cierra estas brechas que tienen los colegios y las familias, que ayuda a tener una experiencia efectiva y muy buena. La próxima diapositiva hablamos sobre las características de las asociaciones, familias, colegios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto? Pues agrega el corazón de todo esto. Es la relación. Las familias, estas asociaciones de familias, colegios, es una relación entre las familias y los colegios que ayuda con una colaboración muy cercana y, de nuevo, están centradas en los estudiantes. No se trata, estas asociaciones no se trata de buscar una culpa entre la familia y los niños cuando hay problemas. Es un enfoque basado en las habilidades de los niños, en las fortalezas de las familias para poderlos ayudar que tengan mejores oportunidades. De nuevo citamos esta frase que no lo podemos hacer solos, es mejor hacerlo juntos y ellos pueden lograr esto de más trabajando juntos y fortalece mucho más y logramos mucho más trabajando en conjunto, y eso es lo que significa esa palabra independiente. Y nosotros dependemos del uno al otro y hacemos lo mejor que sea para nuestros hijos. Creamos confianza y compromiso para que los niños se fortalezcan. La próxima diapositiva habla sobre los logros entre esta asociación familiar, colegios. ¿Qué es lo que deseamos cuando las familias se involucran con la educación de sus niños? Pues lo más importante, la meta o logro primario es para mejorar las experiencias y resultados para los niños. Incrementa las oportunidades para el aprendizaje,
afuera del colegio y mucho más allá también. La segundo objetivo es pues, un compromiso en estos logros. Todos deseamos lo mismo para nuestros hijos, ¿cierto? Todos deseamos que nuestros niños y adolescentes sean exitosos, que vivan feliz, con una salud muy buena, que puedan, esta asociación entre familia y colegios trae este factor hacia el frente. Nos recuerda a todos que eso se trata todo sobre la ayuda para nuestros hijos. Y todos deseamos lo mismo. No hay espacio para culpar a alguien si algo ocurre mal, o no hay espacio para tomar una responsabilidad completa para el éxito de uno de los niños. Pero todo eso se comparte cuando la asociación es efectiva, es el niño que gana. Cuando el niño no tiene éxito, el enfoque debe estar sobre la fortaleza de nuestra asociación. Tercer objetivo es incrementar el entendimiento de los desafíos y fortaleza de los niños. Esto se hace a través de la comunicación. Por lo tanto, si lo ayudamos a los padres y a los profesores unirse, podemos iniciar una comunicación que se trata sobre el niño y todos los desafíos que debemos enfocarnos sobre. Consistencia a través de los colegios y las familias es significativa para las habilidades de los niños para poder navegar el mundo, para poder ir de aquí para allá y entre el colegio y el hogar. El objetivo final es muy importante para poder fortalecer estas relaciones entre los niños. Los niños luchan bastante para poder tener unas relaciones buenas, sanas. Y cuando hablamos de relaciones aquí es parte de las asociaciones y el concepto de familia, colegios. No solamente se trata de fortalecer las relaciones entre familias y profesores, pero cuando las familias y los colegios trabajan como una asociación, también vemos una mejoría entre las relaciones entre los padres y sus hijos y entre estudiantes y sus docentes. Las relaciones. Share your presentation. We need to know. Susan, para poder ver su presentación. Your screen maybe, but because we are sharing the presentation in Spanish, okay? So okay. We are going to share the presentation, and I need to ask you exactly which slide are you talking exactly right now? We're currently on slide 7. Okay, slide 7. Slide 7. Okay, in that order, please, Adrián, you can share the presentation now. You just slide my screen. Well, let me see. Okay. That's okay, right. I apologize. Oops. And now we are at. En unos roles también únicos. No estamos tratando de crear una situación de miramos y tratamos de hacer lo mismo, pero los roles deben ser complementarios. Los padres y los docentes deben trabajar juntos uno al otro. Y ya mencionamos sobre la cultura y valores y prácticas de las familias son muy importantes. Debemos apreciar qué es lo que traen las familias a las mesas y apoyarlos porque sabemos que esto ayuda a los niños. Por lo tanto, no podemos ignorar esos valores y de las culturas y las prioridades, las normativas que tienen las familias. La comunicación es clave aquí en todas las asociaciones. La comunicación es clave en todas las relaciones. Piensen en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida. Es muy importante pensar sobre la comunicación que tenemos con los padres, que sean positivas en dos formas. Bidireccional, cuando le estamos viendo a ellos que es importante y poder ser responsivos a eso y poder compartir la información que necesitan para poder apoyar el desarrollo y aprendizaje de sus hijos. También los objetivos son programados en una relación con las familias. La próxima diapositiva inicia a hablar sobre la ciencia detrás de las investigaciones que hacemos para la importancia de esta asociación familias.
colegios, me gustaría enfatizar que si de verdad deseamos lo mejor para los estudiantes, debemos asegurarnos que las familias y los colegios trabajen juntos. Sabemos tanto en ese momento basados en décadas de investigación sobre los valores agregados cuando trabajamos en conjunto, que de hecho podemos optimizar el éxito de los niños. Los colegios y las familias deben ser parte íntegra de esto y trabajar juntos. No solamente son las prácticas, pero también las políticas deben de cambiar para poder asociarnos con las familias. Esto se convierte también en negocios, ¿no? Y también una forma nueva de hacer, de llevar a cabo negocios. En esta diapositiva vamos a iniciar a hablar sobre lo que nosotros hallamos en las investigaciones sobre la importancia y los beneficios de asociarnos con las familias cuando las familias y los colegios trabajan en conjunto como socios. Los niños funcionan mucho mejor, eso es crítico y es algo que no se puede debatir en la literatura académica. Eso está bastante claro. Cuando las familias y los colegios trabajan juntos en la educación de sus niños, los niños muestran mejorías en las habilidades sociales, educacionales y actividades de aprendizaje. Se convierten mucho mejor, se convierten en mejores estudiantes, no solamente en los resultados, pero también en las habilidades de poder trabajar consistentemente mientras son estudiantes. Y también un comportamiento mejor en el hogar, en el colegio, cuando trabajamos en conjunto. Y una investigación temprana en este ámbito fue correlacionado con la naturaleza. Y esta investigación, sabemos que no podemos decir que una cosa causa otra cosa. No podríamos decir que con certeza que cuando las familias están comprometidas con la educación de sus hijos, no podríamos decir que fue porque la involucración de sus padres, que por esa razón los niños están funcionando mucho mejor, pero también la investigación aquí en la Universidad de Nebraska, estamos haciendo intervención con una estrategia que se llama Niños, Educadores y Padres como Socios, y ahora estamos viendo que eso es responsable para ayudar a los niños que tienen dificultades para manejar su comportamiento de una mejor manera, y la asociación entre padres y niños, la ayuda la parte central de estos niños. Estos hallazgos son significativos porque no solamente es sobre la correlación, pero ahora sabemos que las asociaciones causan o cambian para el curso de la vida de estos niños. Los investigadores también han encontrado muchos beneficios para los profesores también cuando los padres se involucran. Los profesores trabajan mucho mejor cuando son activos, cuando gastan más tiempo en instrucciones, tienen mejores relaciones con sus estudiantes, los evalúan mejores a través de los administradores, a través de sus directores de los colegios, y dicen que disfrutan mucho más la docencia, tienen mejor satisfacción a través del proceso e ingresaron a esa profesión para poder ayudar a los estudiantes a aprender. Los docentes son unos modelos para todos nosotros cuando hablamos del centro de su trabajo, un deseo de ayudar a los niños, a los estudiantes. Cuando tenemos a nuestros padres como socios, nos ayuda mucho más y nos satisface mucho más. Por lo tanto, hemos publicado una investigación que también es un hallazgo que los docentes usan estrategias mucho más efectivas para poder ayudar los comportamientos de los niños también cuando tienen el apoyo de los padres. Gestionan mejores sus clases, dan una mejor solución a los problemas y también apoyan a los niños que tienen problemas con el comportamiento. Se comunican de una forma más efectiva, tienen mejores relaciones con los padres y eso no es un hallazgo de correlación. Lo que estamos aprendiendo ahorita es que es a través de las conexiones positivas que los docentes tienen con los padres que ayudan a mejorar esas estrategias para ser utilizadas en los salones. Por lo tanto, hay unos hallazgos muy importantes que estamos viendo y como muestra la próxima diapositiva, cuando los colegios y los padres trabajan en conjunto, los padres también se benefician de esto. Los estudios han demostrado que los padres que están involucrados en estas asociaciones se convierten mucho más involucrados en el aprendizaje de casa, usan unas prácticas de como padres que son mejores y buscan unas mejores formas para apoyar a sus hijos en la parte de educación. Se comunican mejor y se comunican de una forma más efectiva con los docentes a través del proceso de sus hijos.
y los padres también se están beneficiando aquí. Cuando las familias y los colegios trabajan en conjunto, como muestra la próxima diapositiva, los colegios también se benefician, reciben unas tasas de efectividad mucho más altas, son mejores en la programación, y hemos aprendido que cuando las familias y los colegios trabajan en conjunto, todos aprendemos y todos nos beneficiamos. La próxima diapositiva es un llamado a todos nosotros. Nosotros necesitamos poder deshacernos de ese mito que los padres no desean involucrarse. Hay un mito que dice que los padres están muy ocupados, que los padres no desean involucrarse, que ellos desean que los colegios hagan todo el trabajo de educar a sus hijos, pero es el caso de que todos los padres sí desean lo mejor para sus hijos, pero no siempre saben cómo ayudarlos a tener el éxito en su educación. Y no es quiénes son las familias, pero es lo que hacen las familias que predicen en realidad su involucración y sus habilidades de apoyar el aprendizaje de sus hijos, la clase social, la configuración de familias, todos sus estatus de variables, de quiénes son las familias. Eso solamente predicen como el 25% de las diferencias que nosotros vemos en el aprendizaje de nuestros hijos. Las familias procesan este roles y las cosas diferentes que llevan a cabo las familias predicen 60% de la habilidad que nosotros vemos en nuestros estudiantes en sus logros. Por lo tanto, enfoquémonos en lo que hacen sus familias, en no quiénes son o sobre el estado económico, social o cuáles las situaciones de sus vidas. Debemos entender esto para poder personalizar nuestras acciones, y se trata sobre lo que hacen las familias y nos ayuda a apoyar las prácticas principales donde los padres están comprometiendo para ayudar a sus hijos. Y eso es lo que desean las familias y eso es lo que podemos hacer trabajando en conjunto. Y sabemos que se trata sobre las prácticas de los colegios, y esto dice mucho de la involucración de los padres, mucho más de los niveles educativos de los padres o la parte económica de las familias, y esto nos asegura poder llegar a las familias, poder conectarnos con las familias en una forma significativa y una forma exitosa, y es la gran cantidad de las familias con que deseamos tener estas asociaciones. La próxima diapositiva nos hace una pregunta muy importante: ¿qué es lo que necesitamos hacer para ayudar a los padres? Necesitamos ayudar a los padres a reconocer que ellos son esenciales en el aprendizaje y en la educación de sus hijos. Nosotros sabíamos eso hace mucho tiempo en preescolar o mucho antes de la parte de preescolar. Básicamente, los padres son los primeros docentes, los primeros profesores de sus hijos, y los niños aprenden en una parte temprana de su vida. Ellos son críticos de ayudar a sus hijos a explorar el mundo, ser exitosos en su educación. Y debemos ayudar a los padres a creer en sí mismos, en las habilidades que tienen como educadores, en el aprendizaje de sus hijos. Y debemos ayudar a los padres a crear confianza y ayudarlos que se involucren, que estén comprometidos, pero a veces no saben dónde deben iniciar, y debemos ayudarles a encontrar este rol por sí mismos, como los docentes de sus primeros hijos o como los que los apoyan en el inicio de su vida para poder comprometerlos, que sea muy importante en la educación de sus hijos. Y debemos ayudar a construir un ambiente seguro para que puedan tomar ventajas, y no que el aprendizaje no solamente es en la casa, pero se trata de educación en los parques, en las iglesias, en las casas de las abuelas. Hay unas grandes oportunidades de aprendizaje a través de todo el mundo donde los padres pueden ayudar, promover y facilitar esto. Básicamente, lo que deseamos hacer es ayudar a los padres a construir competencias y confianza en habilidades de poderlas ayudar a sus hijos a desarrollar un aprendizaje positivo. Por lo tanto, ¿quién está comprometido en estas asociaciones? Bueno, en un nivel nacional, todos estamos aquí juntos, y esto es una noción muy importante. No solamente es el trabajo de los educadores, de los administradores, de los ministros de educación, es el trabajo de todo el mundo. Los administradores de educación ayudan a llevar a cabo la dirección y hacen esto posible para que los docentes, educadores, especialistas y otras personas en el edificio crean estas relaciones, construyen estas relaciones con sus padres,
como psicólogos, cuando yo estuve trabajando en los colegios, yo hallé que facilitar la comunicación entre los docentes y las familias, especialmente nosotros podemos dar la información sobre el aprendizaje, cómo apoyar el desarrollo socioemocional a los padres, y esto está en las líneas frontales, en las primeras líneas, la colaboración que ellos tienen el uno al otro, que sea abierta, responsable, sobre las ideas de las otras personas. Esto es una parte central de una asociación exitosa. Dar un paso atrás, voy a hablar un poco de la próxima diapositiva sobre el marco de trabajo que hemos estado desarrollando con colegas aquí por muchos años, que esto nos da la información de cómo ingresar a una asociación efectiva. En inglés, todas las palabras inician con la letra A, por lo tanto se llaman las 5 A's de la asociación con los padres. Y antes de decir ingresar a cada una de estas, yo voy a decir que lo van a ver a su mano izquierda de su pantalla. Son condiciones que deben estar en el lugar para poder que estas acciones ocurran. Y las acciones en las asociaciones y todos estos logros que podemos tener. Pero la énfasis es sobre el aprendizaje, no solamente en la parte de logros académicos o las calificaciones que puede lograr un niño en un examen. Se trata sobre el aprendizaje, no solamente la parte académica, pero también la socioemocional. En estas habilidades, como las tareas, como las ganas de aprender y las habilidades sociales, todos esos factores también contribuyen al aprendizaje de un niño. Por lo tanto, todas esas cosas que nos interesan en la asociación con una familia, y todo esto lo podemos lograr. Por lo tanto, en la próxima diapositiva iniciamos a hablar uno sobre uno, y vamos a hablar sobre cada A. El primero es el enfoque. El enfoque que nosotros tomemos como educadores representan sobre las respectivas, el sistema que son esenciales entre los colegios y las familias para el éxito de los niños. Debemos enfocarnos en el trabajo con las familias para poder fortalecer estas relaciones. Nuestra investigación propia es que a través de las relaciones, estas asociaciones funcionan. Las asociaciones entre familia y colegios funcionan a través de la relación que nosotros formamos con las familias. Por lo tanto, enfatizo mucho esto. En mi trabajo podemos hacer muchas actividades para involucrar a los padres, pero nuestra investigación ha mostrado repetitivamente que necesita haber enfoques para poder fortalecer las relaciones con ellos. No solamente podemos hacer que algo ocurra, debe ser un enfoque desde el marco de trabajo para poder conectarnos y relacionarnos y comunicar y respetarnos el uno al otro. Y hay una responsabilidad compartida aquí, es aquí donde nosotros ya configuramos y aquí donde también ingresan las políticas, no solamente al nivel del colegio, pero también las políticas que ayudan a fomentar esto en esos niveles, puede ir mucho más allá para poder ayudar a cambiar el enfoque que nosotros usamos en la educación. La próxima diapositiva habla sobre las actitudes. Y la actitud es la segunda. Es una creencia firme que los padres y los colegios, cuando trabajan juntos, es mucho más efectivo que cuando trabajamos uno en cada lado. Las políticas no pueden controlar las actitudes. Cada persona debe cambiar su actitud. Debemos desarrollar una asociación entre familias y colegios firme para poder tener las actitudes correctas, para poder trabajar en conjunto. Todas las familias tienen sus fortalezas y sabemos que los padres pueden ayudar a los hijos a tener éxito. Ellos pueden ayudarlos a desarrollar, los pueden ayudar a desarrollar de una manera muy positiva y de una forma muy constructiva con la ayuda de los educadores. El resultado de esto al final es que no hay a quién culpar por los problemas, las actitudes que debemos trabajar en conjunto para poder solucionar los problemas y crear metas que sean positivos para los niños. Y esto es lo que se trata, esta la parte de educar de actitudes. La próxima A habla del ambiente. Esta es la tercera condición.
este enfoque, actitud y ambiente, todos deben ocurrir primero antes de poder comprometernos con las acciones que son orientadas a las asociaciones. Esto dice que debemos involucrar la parte física del ambiente de un colegio que puede interesar a los colegios, así como el clima afectivo que las familias sienten cuando la vibra que sienten los padres cuando llegan a los colegios debe ser acogedora para las familias también. Debemos asegurarnos que los colegios estén reforzando la parte positiva y para ayudar a los padres y para ayudar a las interacciones basadas en los problemas que los hijos pueden estar teniendo y la forma que ellos se enfocan estos déficits es donde cuando ellos tienen un problema y debe ser arreglado, debemos voltear esto. La forma que los padres experimentan estos colegios a través del ambiente. Y esto puede ser uno de los elementos más significativos si ellos van a estar involucrados o no. Debemos transmitir la genuinidad y la conexión con las familias y tenerlos en unos ambientes cálidos para que ellos se sientan acogidos en el colegio y alrededor del aprendizaje de sus hijos. La próxima diapositiva iniciará sobre las acciones. Y las acciones son las que manifiestan la asociación. Por lo tanto, las acciones deben de ser enfocadas o centradas en los estudiantes. Siempre centradas en los estudiantes. Las acciones deben ser intencionales y deben ser consistentes. Es esta noción que es una forma nueva de llevar a cabo negocios. Estas acciones tienen intención de crear genuinidad y siempre se entregan en las relaciones. Quiero hablar un poquito en la próxima diapositiva de cómo es que nosotros sabemos qué es lo que funciona. Hay muchos estudios individuos que tienen el objetivo para que las familias trabajen en conjunto con los colegios. Son estudios que quizás tengamos 3, 5, 10, 20 estudios que se han realizado en aislamiento y todos hablan de formas diferentes para apoyar el aprendizaje de los niños a través de asociaciones. Hay diferentes cosas de cómo leer con los niños, de cómo comunicar entre padres y colegios. Todos estos estudios pueden hallar algo un poco diferente, pueden hallar algo único, pero ¿cómo hacemos que tengan sentido? Ahora estamos completando unos estudios en la Universidad de Nebraska donde estamos combinando los hallazgos a través de las intervenciones de colegios y las familias y estamos uniendo esto y estamos determinando qué es lo que funciona, cuáles elementos son los más efectivos para qué niños y para qué y bajo qué condiciones. Un estudio que se llama meta-análisis. El meta-análisis se usa un enfoque estadístico para combinar los resultados a través de diferentes estudios y también mejorar las habilidades para atraer las conclusiones de las mejores prácticas, de las investigaciones para poder apoyar a los niños a través de estas asociaciones. La próxima diapositiva, me gustaría hablar un poquito sobre un ámbito bastante grande que es muy importante para que todos nosotros tengamos conciencia sobre las mejores prácticas entre las asociaciones de padres y colegios para poder entender qué es lo que funciona. Estamos iniciando a entender los componentes centrales o elementos centrales que producen estos elementos para los estudiantes. ¿Qué es? ¿Cómo es que funcionan estos programas de familias, colegios que ayudan a los niños? Los dos componentes centrales últimamente es sobre qué es lo que los padres y los profesores hacen para que todas las actividades, estrategias y comportamientos que se usan para apoyar el aprendizaje en los colegios y en las casas y también de cómo es que funcionamos en conjunto, de cómo, cuáles son las acciones que ayudan a fortalecer estas relaciones. Por lo tanto, hablamos sobre las intervenciones de las estructuras, de qué es lo que hacen los padres y los colegios y también las relaciones. Esta es la forma que nosotros estábamos en conjunto y lo que hemos hallado en este gran estudio donde tomamos toda la literatura sobre las intervenciones de los padres y colegios y lo unimos en este meta-análisis y tenemos cientos de estudios y miles de hechos. Hemos hallado 3 componentes centrales que son necesarios para que las familias y los colegios funcionen
en el aprendizaje de los niños. En la próxima diapositiva iniciar a hablar sobre el primero, es el ambiente del aprendizaje en casa, en el hogar. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos tener las familias, crear un ambiente de aprendizaje en el hogar que sea importante para él, los niños. Todas esas asociaciones y todas esas literaturas llegaron a decir que los componentes centrales de una intervención efectiva, un plan efectivo, cada plan efectivo en esta asociación de padres y colegios tiene un énfasis de qué es las que, lo, que las familias pueden hacer en casa para apoyar el aprendizaje, y hemos hallado que hay unas cosas ciertas que deben agregarse a los planes para el aprendizaje de una forma, de un ambiente positivo en el hogar es muy importante, y no significa que es donde tenemos que pedir a los padres que vayan y compren muchas cosas. Hay muchas investigaciones que muestran que cosas naturales en la casa pueden ser materiales que estimulan el aprendizaje, incluyendo material impresos, libros, volantes, periódicos y cosas en el computador que ustedes pueden encontrar que apoyan el aprendizaje que están ocurriendo actualmente, pero también incluyen de cómo es que el hogar está organizado, que la estructura del hogar, si hay una rutina en su lugar, si hay un lugar donde el niño se pueda sentar, enfocarse en el aprendizaje. Esto hace parte de todo el material que estimula este aprendizaje, por lo tanto, este ambiente en el hogar incluye todos los materiales y todas las estructuras y organizaciones, pero también se enfoca en la relación entre el padre y el hijo o el niño. Hemos hecho mucha investigación en esta pieza y también en otras piezas, y hemos hallado que la involucración, el compromiso de los padres con sus hijos se vuelve muy sensible y muy responsable, y que los padres están usando un estilo autoritativo para de crianza con sus hijos, pero también dándole una estructura, apoyo. Estas son las cosas que apoyan el aprendizaje también. Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje en el hogar incluye el material, la relación entre el padre y el niño, y también involucra todo lo que los padres hacen para estimular el aprendizaje, hablándole a los hijos, leyéndole de una manera interactiva con sus hijos, jugando y dejando que los niños sean los líderes, que sean los que nos llevan a este ambiente. Esas son las formas que los padres se pueden comprometer para estimular el aprendizaje. Eso es tan importante hoy en día en el mundo, donde hay muchos padres que están suministrando este tipo de acciones y que los niños están aprendiendo desde su casa y no están atendiendo a los colegios. En la próxima diapositiva nosotros vamos a ver dos componentes adicionales. El ambiente de aprendizaje en casa es un componente único, y que todas estas intervenciones muestran que tienen estas componentes, estructura, pero otras dos piezas que son efectivas en estas intervenciones entre las asociaciones de padres y colegios es la comunicación y la colaboración. Por lo tanto, esto es significativo. La comunicación es quizás el elemento más consistente que hemos visto en toda la literatura que predice qué es efectivo en la relación de padre e hijo. Compartiendo la información entre el hogar y los colegios, especialmente información que nosotros como educadores podemos compartir con las familias, ayudan a tener herramientas, les dan empoderamiento, les dan unas cosas tangibles que pueden estar haciendo, y esperan y necesitan esta comunicación que venga desde el colegio. Pero una comunicación bidireccional es muy importante también para poderles preguntar a los padres qué desean, para poder hablar con los padres qué es lo que está funcionando en el hogar y qué no está funcionando en el hogar. Y esta información bidireccional es muy importante en la comunicación, la colaboración, también la solución de problemas colaborativas es muy importante. Cuando los niños necesitan unos planes en su lugar, esto vuelve de nuevo a la actitud. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la actitud? Y la actitud sobre la colaboración es muy importante, especialmente cuando hay unos desafíos para el aprendizaje. En estos casos necesitamos que ocurra la resolución de problemas y la colaboración. ¿Y cómo es que hacemos que todo esto funcione en nuestro ambiente como educadores y como padres? Pues
esos componentes centrales, el aprendizaje en casa, el ambiente del aprendizaje en casa, la colaboración y las mejores prácticas. Por lo tanto, esta diapositiva dice las mejores prácticas número uno, habla de cómo podemos fomentar el aprendizaje en casa. Y si lo unimos, pues podemos sugerir diferentes formas de cómo los padres pueden reforzar el trabajo en casa. Cualquier aprendizaje en casa, podemos sugerir las oportunidades para que los hogares sean un ambiente efectivo para el aprendizaje y les podemos ayudar a cómo compartir la información, y mientras el niño está creciendo, pueden estar hablando sobre la adolescencia y también ayudar a los hijos a involucrarse en diferentes maneras que son importantes en la vida de sus hijos, hablándole sobre los eventos en su vida, creando unas estructuras para que los adolescentes continúen a crecer y desarrollar, pudiendo reforzar esto en casa. También podemos ofrecerle unos grupos de padres para poder ofrecer unas guianzas sobre las estructuras y unas rutinas en el hogar. Y también podemos conducir unas visitas a los hogares. Esto se hace mucho en Estados Unidos, especialmente con los niños pequeños. Pero me gustaría decir algo sobre esto. Cuando llegamos a las casas para conducir esas visitas en los hogares, es una gran oportunidad para poder observar a los padres y los niños interactuar entre el uno y el otro. Y aquí podemos ver para que para la sensibilidad, podemos ayudar a los padres a fomentar la autonomía de los niños, podemos ayudarles con la guianza, cómo ayudarlos al aprendizaje, y donde hay muchas situaciones que pueden ser positivas para el aprendizaje de sus hijos. Las mejores prácticas número dos tienen que ver con la promoción de la comunicación entre familia y colegios. Preguntarle a los padres cómo les gustaría estar involucrados, qué tiene sentido en sus vidas. Podemos invitar a los padres a unas conferencias, a que vengan a visitar los salones, a los que busquen en los periódicos, en los medios, considerar las llamadas de buenas noticias, sus mensajes positivos que nosotros enviamos a la casa. Estas notas que enviamos a las casas es una forma muy buena para facilitar la comunicación. Y la próxima diapositiva habla sobre las mejores prácticas número tres, cómo fomentar la colaboración con los colegios. Las conferencias son formas buenas para conectarnos con los padres. Hay diferentes formas que nos gustaría pensar de cómo usar esas conferencias de una forma nueva para fomentar los objetivos, para compartir las responsabilidades del aprendizaje y salir con unas estrategias compartidas para que sean fáciles, para que los padres entiendan qué es lo que estamos tratando de lograr. Algunos mensajes que pueden llevar a casa es la próxima diapositiva. Bueno, es muy importante creer que todas las familias tienen fortalezas y tienen la habilidad para fomentar unos resultados positivos. Tenemos capitalizar para poder fomentar el aprendizaje, el comportamiento en casa que sea asociado a las culturas de las familias, que sean muy esenciales las comunicaciones, la colaboración, los idiomas, los formatos. Y cuando los niños están pasándolo mal, debemos pensar una forma positiva para facilitar esta solución de problemas colaborativos, para que entre los colegios los padres se puedan ayudar y pensar unas formas únicas y cómo podemos trabajar en conjunto y qué tiene más sentido para los niños. Y finalmente vamos a enfatizar algo significativo y la toma de decisiones en conjunto. Cuando los padres y los docentes se respetan, van a tener unas formas significativas para ayudar a los hijos. Yo tengo mucho placer de haber hablado con ustedes hoy. Estos conceptos son importantes. Mi información sobre esta última diapositiva les invita a estar en comunicación conmigo si ustedes desean más información sobre las investigaciones que estamos realizando aquí en la Universidad de Nebraska. Con mucho gusto. Muchas gracias. Susan, muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimos reconocimientos hacen las más de 3,000 personas que ya están conectadas a esta hora de nuestro evento. Muchos de ellos resaltando la importancia de las relaciones de confianza, de cuidado, y haciendo un llamado a valorar definitivamente este espacio, sobre todo haciendo solicitudes muy concretas, ¿no? Personal de
docentes orientadores, mayor presencia de docentes orientadores, dicen algunos, pero también nos invitan a reconocer que hay que eliminar también algunos prejuicios, ¿no?, que pueden surgir con respecto a los papás. Y un prejuicio que puede surgir es, pues los papás no se comprometen. Y es un llamado que nos están haciendo por medio de los comentarios, y es, sí estamos comprometidos, necesitamos que la escuela genere todos estos espacios, y se trata de un diálogo de saberes. No solo que la escuela nos transmita a nosotros un conocimiento, sino que también escuchen el conocimiento que tenemos en los hogares. Creo que se trata de eso, lo que tú lo has mencionado ya y lo has reiterado, el tema de establecer un vínculo que genere confianza y que nos realmente nos permita ir. Gracias, Susan, por tu intervención y por tus palabras. Quiero darle ahora la palabra a Nicole Paulette Piedra. Ella es directora de contenido del Laboratorio Educação en Brasil, una organización de la sociedad civil dedicada a la producción de conocimiento educativo aplicable. Desde el año 2017 coordina el sistema de monitoreo y evaluación de un programa de formación de educadores que ya ha capacitado a 188 líderes escolares, a 2.400 maestros y a más de 30.000 niños en edad preescolar. También supervisa la producción de materiales e implementación de un programa de movilización intersectorial que busca apoyar a familias de bajos ingresos en la promoción de interacciones de calidad con niños de 0 a 6 años. Nicole obtuvo su maestría en política de educación en la Universidad de Harvard en el año 2015. Realizó sus estudios de pregrado en ciencias sociales, también en la Universidad de Harvard, donde se graduó magna cum laude con los más altos honores y recibió el Premio de Excelencia en Investigación Thomas Hoopes Prize. Antes de unirse al Laboratorio Educação, fue colaboradora de investigación en la Comunidad Educativa CEDAC, una ONG que lidera programas de formación de educadores en larga escala en diversos municipios brasileños. Nicole, bienvenida. Más de 3.000 personas te escuchan de distintas regiones del país y a quienes seguimos invitando a que se nos unan a esta transmisión. Tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es un enorme placer estar aquí con ustedes para marcar el lanzamiento de una iniciativa tan importante para la educación de nuestros niños y jóvenes, especialmente en este momento en que las necesidades educativas se han transformado y se han intensificado mucho más de lo que nos podríamos imaginar hace algunos meses. El día de hoy mi intención es compartir con ustedes diversas reflexiones sobre el fortalecimiento de la relación escuela-familia a partir de un proceso de transformación sistémico en el campo de la primera infancia realizado por la organización no gubernamental de la que soy parte, el Laboratorio de Educación. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunas frases que probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado desde su papel como profesores, como directores de escuelas, como padres de familia en el sistema escolar. ¿Y quién no las ha oído en algún momento? Que algún niño no tiene remedio, que nosotros intentamos pero las familias no nos ayudan, que la escuela no funciona. Y más importante aún es que nos preguntemos, ¿cuáles son las premisas y las concepciones que están detrás de estas afirmaciones? Y más allá de eso, ¿cuál es el impacto que tienen sobre el sistema educativo, que sabemos que todavía tiene mucho para mejorar? ¿Qué cosa reflejan estas afirmaciones sobre cuestiones de confianza o de desconfianza? ¿De una relación de responsabilización o una de culpabilización? ¿Es una relación de alianza y cooperación o una relación de conflicto? ¿Y qué relación existe entre estas premisas y los resultados que observamos, no solamente tal vez en Colombia? Aquí vemos algunas noticias de otros países latinoamericanos, porque compartimos esta realidad. Y lo que quiero traer hoy como punto de partida es que muchas veces las creencias y las prácticas que están instaladas en el sistema educativo generan contradicciones y crean obstáculos para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y por eso es importante partir en un primer momento y explicitar cuáles son esas premisas, explicitar, entender, para poder transformar estas premisas y concepciones.
Entonces, bueno, pensando en los desafíos que enfrentamos en la educación, dentro de los cuales el de la relación escuela-familia es uno de ellos, tenemos que reconocer que no todos los desafíos son iguales. Existen algunos desafíos que en diversas la literatura sobre liderazgo define como desafío técnico. Son desafíos en los que sabemos que la solución existe, sabemos que la solución funciona, sabemos que la solución puede venir de afuera e implementarse dentro, y que no necesariamente exige cambios profundos, que requiere mucho más expertise que esos cambios profundos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un accidente en el que hay una situación específica de salud, existen ciertas soluciones que han sido probadas y verificadas en diferentes contextos y que se pueden aplicar. Y sin embargo, la mayoría de los desafíos que enfrentamos en la educación son desafíos considerados adaptativos, en la que en realidad no sabemos a priori cuál es la solución. No sabemos si la solución que tenemos funcionará siempre y en todos los contextos. La solución no viene de afuera, sino tiene que ser construida desde adentro, y por ello exige transformaciones profundas. Y no requiere solo expertise, sino requiere un aprendizaje colectivo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, criar un hijo, es un desafío adaptativo, porque uno puede hacerlo una primera vez, y la segunda vez va a ser tan difícil y tan compleja como la primera. Lo que funciona en un contexto no necesariamente se aplica a otro. ¿Y por qué inicio mis palabras con esta distinción? Porque existen muchos problemas que no tienen respuestas definitivas, en las que nuevas adaptaciones van a ser siempre necesarias, porque exigen que cambiemos nuestros hábitos, nuestras actitudes y nuestros valores, como bien mencionó Susan, que actualicemos nuestros papeles, nuestras expectativas y nuestras prácticas. Y esto exige en el sistema educativo que pensemos no solo en el aprendizaje de los niños, sino en también en el aprendizaje de los adultos que son parte del sistema. Los adultos que incluyen las familias, pero también todos los profesionales de la educación. Y esa es la perspectiva que quiero compartir el día de hoy, en que ustedes como educadores están siendo invitados a ser parte de una iniciativa que va a exigir una mirada de largo plazo, de proceso, y una mirada formativa de la que todos debemos ser parte. Entonces, para ilustrar una forma de materializar esta perspectiva, les quiero compartir la teoría del cambio de la organización en la que trabajo, del Laboratorio de Educación. Comenzando por la base que yo creo que es el objetivo final que todos aquí tenemos, es garantizar que todos los niños aprendan y se desarrollen de manera integral dentro y fuera de la escuela, independientemente de su raza, condición social, idioma, nacionalidad. Pero también sabemos que la educación es un proceso cultural que se da por medio de la interacción. Y por eso entendemos que la transformación y el aprendizaje también pasa por los adultos, que para educar también pasan por un proceso de aprendizaje y de formación. Y estos adultos no son solo los profesores o los directores que forman parte de la comunidad escolar, sino también los miembros de la familia, que son parte de ese proceso educativo. Y quiero marcar también un tercer bloque de esta teoría, que muchas veces pasa desapercibido cuando implementamos nuevos programas y políticas educativas. Y es que si entendemos que tanto los adultos que tienen una responsabilidad individual, como es el caso de las familias, como aquellos que cumplen una función profesional en el sistema educativo, están en permanente proceso de aprendizaje, tenemos que prestarle atención también a las instituciones en las que actúan, a las culturas profesionales y familiares en las que se encuentran y en las que van desarrollando su respectivo papel. Estos procesos muchas veces son tratados como desafíos técnicos, como si solo bastara hacer una transposición directa de lo que sabemos que la escuela necesita hacer para lo que ella logre implementar en la práctica. Y como si bastara eso para que nuestros problemas fueran solucionados. Por eso lo que quiero traer aquí como una idea central es que es fundamental entender que existen varias dimensiones que están en juego al mismo tiempo. El desarrollo y el aprendizaje personal de cada uno de estos actores. Existen transformaciones culturales, profesionales e institucionales
y todas están ocurriendo al mismo tiempo. Y es en ese mar de interacciones y procesos formativos que debemos entender el proceso de transformación de la relación escuela-familia. Bueno, entonces, si pensamos que la mayoría de los desafíos que enfrentamos son desafíos adaptativos, tenemos que entender que la solución no vendrá de fuera, sino que tiene que ser construida desde adentro. Y eso no significa que no debamos o que no podamos invertir en la producción de conocimientos, de estrategias y herramientas, sino que entendamos que estas herramientas deben estar siempre en permanente diálogo con el contexto de cada escuela, de cada distrito, para que puedan cumplir los objetivos que trazamos. Y una forma de establecer ese diálogo es por ciclos continuos de investigación, de producción, de implementación, siempre en una perspectiva formativa. Entonces, así como en la relación escuela-familia, como la relación escuela-familia no depende solo de la escuela, los cambios que esperamos de los directores, de nuestros profesores, de nuestras secretarías de educación, tampoco son unidireccionales. Estas soluciones, estas intervenciones, deben ser construidas, adaptadas, revisadas de forma permanente en cada uno de estos niveles, del nivel de la escuela al nivel de las secretarías. Entonces, es siempre importante saber identificar quiénes son los actores dentro del sistema y qué se espera de ellos. ¿Qué le cabe al profesor? ¿Qué le cabe al director? ¿Al coordinador pedagógico? Para que la transformación pueda ocurrir. Todas estas premisas me sirven para contextualizar el caso del programa Aprender Dentro y Fuera de la Escuela, que es el resultado de un proceso iniciado hace casi 3 años, en que en el laboratorio de educación fuimos identificando la necesidad de complementar nuestros proyectos de formación profesional con una mirada más intencional sobre la relación escuela-familia. Como pueden ver en esta línea del tiempo, fue en el 2017-18 que iniciamos un ciclo de investigación y producción de contenidos en el que tuvimos la oportunidad de conocer, conversar y entender un poco las concepciones y las percepciones de las familias de la ciudad de Mauá, en el estado de Sao Paulo, de conversar también y entender las percepciones de los directores de las escuelas de educación inicial en este contexto. Realizamos entrevistas y realizamos también visitas domiciliarias a las casas de 10 familias a lo largo de 6 meses para poder entender qué cosa pensaban y cómo podríamos nosotros, como una organización de la sociedad civil, desarrollar y contribuir con contenidos y herramientas que pudieran ayudar a fortalecer ese proceso. Entonces, eso sucedió en el 2018. En el 2019 ampliamos nuestra visión de lo que era necesario y pasamos a incluir otros actores de la red de apoyo a las familias. Entonces empezamos a desarrollar también estrategias de movilización que, además de incluir a la escuela como protagonista, también pasaron a incluir actores de la salud y la de la asistencia social. Y fue en el momento, en el contexto del 2020, en el que estábamos comenzando a implementar esta versión más ampliada de nuestro programa, que nos visitó la crisis actual del COVID, y el programa tuvo que ser adaptado a estas nuevas circunstancias. Entonces, las reflexiones que les voy a presentar a partir de ahora se alimentan de todo este proceso. Yo, a lo largo de la presentación, voy a detenerme en algunas de las estrategias que utilizamos en este proceso de investigación y que se transformaron también en estrategias formativas y se mostraron bastante potentes a lo largo de este proceso, para destacar algunas lecciones que puedan servirles a ustedes que están embarcándose ahora en la implementación de una iniciativa similar. Bueno, entonces aquí les presento cuáles son los dos contextos en donde realizamos este trabajo. Y así como debe ocurrir en Colombia y en los demás países latinoamericanos, existen retos inmensos con relación a la pobreza y a la vulnerabilidad social, tanto en el contexto rural como en el contexto urbano, que en este caso se refleja en el trabajo que hicimos en la ciudad de Mauá y en el estado de Marañón. En el caso de este proyecto, la etapa de formulación e implementación piloto justamente tuvo este duplo, este desafío duplo, que era justamente entender
cómo en contextos diferentes la realidad y la vulnerabilidad que enfrentan nuestros niños acaba materializándose en retos similares para las escuelas, en contextos rurales y en contextos urbanos. Y a pesar de conocer estas realidades, la pregunta que muchas veces nos cuesta enfrentar, y que lo dijo Edison también, es ¿de qué forma la escuela lidia con las vulnerabilidades de nuestros alumnos y sus familias? ¿Cuántas ideas preconcebidas tenemos y de qué forma estas ideas impactan nuestra capacidad como educadores de crear vínculos de respeto y vínculos de confianza con los niños y las familias? Esto me lleva a aquella diapositiva inicial, esa relación de confianza o de desconfianza. ¿Cuánto de esto está relacionado a las creencias que se tienen en la escuela sobre las familias y sobre los niños? Y va en todas las direcciones, no solamente en relación a las familias, sino también a los maestros. Una relación de confianza en la que se evita responsabilizarse por miedo de que se les culpe. Entonces, esta dinámica está siempre sucediendo. Y para enfrentar y poder comenzar a permear estas creencias, es que utilizamos algunas estrategias como las que le voy a presentar ahora. Entonces, una de las primeras estrategias que utilizamos es una estrategia de sensibilización, que la utilizamos en la formación de los directores, que en su papel profesional aquí en Brasil son los responsables por liderar los esfuerzos institucionales para acercar a la escuela y a la familia. ¿Y sensibilizarlos sobre qué, ¿no? Específicamente? Sobre el papel que las familias cumplen fuera de casa, a pesar de que este proceso a veces sea invisible para la escuela, y para valorar a las familias, ¿no? Entendiendo el valor que tienen las experiencias de los niños fuera de casa. Entonces, esta estrategia consistió en algo muy simple, que fue provocarlos a los directores para que reflexionaran sobre experiencias de aprendizaje que habían vivido fuera de la escuela, en la infancia. Recordar momentos en que aprendieron algo cuando eran niños pequeños. Y en un primer momento, nuestro objetivo era que ellos tuvieran una reflexión sobre su trayectoria personal como punto de partida para ampliar la comprensión sobre el papel de las familias en la educación de los niños. Y el resultado fue bastante positivo y bastante potente, porque las familias, los directores se dieron cuenta de que la falta de escolarización formal de sus abuelas, de sus mamás, de sus papás, no fue un obstáculo para que ellos sintieran en ese proceso de formación que aprendieron mucho de esos miembros de la familia. Muchos de ellos empezaron a recordar cocinar con la abuela, aprender nuevas recetas, es trabajar en el campo con algunos miembros de la familia. Y gracias a esa reflexión sobre su propia experiencia, los directores también entendieron que el aprendizaje, especialmente en la primera infancia, va mucho más allá de esta visión escolarizada que todavía predomina en los centros de educación inicial, que no se necesita de lápiz y cuaderno, pero que ocurre en las interacciones cotidianas dentro de casa. Entonces, este fue un primer momento con los directores. Y en un segundo momento, utilizamos exactamente la misma estrategia con las familias. Hicimos reuniones en 15 escuelas de educación inicial, donde fueron invitadas las familias, y los directores participaron justamente para observar y registrar aquello que las familias decían. Y esto también trajo muchas reflexiones, porque se volvió visible que las familias tenían saberes diversos, saberes que la escuela muchas veces desconocía. Entonces había desde una mamá que trabajaba con cuestiones de alimentación y que a los directores se les ocurrió que entonces esta mamá podría ir a la escuela a hacer talleres para sanar las dudas de los demás padres sobre este asunto específico. También los directores se dieron cuenta que de manera general, la escuela ofrece pocos espacios para escuchar y no solo para dictar lo que las familias tienen que hacer. Entonces, participar en una reunión en la que su función, la expectativa que teníamos con ellos era que escucharan, fue bastante transformador, porque las propias familias manifestaron qué diferente había sido poder hablar, sentirse invitadas a compartir lo que piensan. Y otro punto importante es que al escuchar lo que las familias piensan sobre el aprendizaje, los directores también se dieron cuenta que las familias
saben y valoran aquello que se hace en la escuela. Y también hacen cosas importantes fuera de la escuela, que son parte del proceso de aprendizaje. Entonces, todo esto trajo una perspectiva diferente para los directores. Ahora, con relación a las familias, aquí tuvimos un proceso de inmersión en estas visitas en las casas de las familias que mencioné, y les propusimos un primer ejercicio que fue bastante interesante para nosotros y posteriormente también para los directores. Les preguntamos a las familias qué pensaban sobre la importancia de diferentes acciones en el día a día para el aprendizaje de los niños. Entonces, como pueden ver en esta foto, les dimos unas tarjetitas con diferentes acciones cotidianas y les pedimos que las organizaran de acuerdo a lo que ellos pensaban en que los niños aprendían más o aprendían menos. Este aquí es solamente un ejemplo para poder ilustrar un poco lo que aprendimos a partir de este ejercicio. En primer lugar, vimos que las familias realmente consideran y saben que existe un abanico de experiencias muy importantes para el desarrollo infantil. Las familias saben que existen cosas muy importantes. Pero existen algunas en las que ellos tienen dudas. Saben o intuyen que son importantes, pero no saben muy bien por qué. Entonces, son algunas de estas experiencias que ellos colocaron en el medio. Por ejemplo, ser contradecidos, moverse, usar su cuerpo, imaginar, desorganizar, imitar. Las familias intuían que algo había de importante, entonces no las ponían en el menos, pero sí que las ponían después de otras acciones que tal vez circulen mucho más en el medio, como jugar, conversar, dibujar, escuchar historias. Y luego, en esa misma situación, les preguntamos entonces, con las mismas palabras, ¿cuán presentes esas acciones están en el día a día de los niños? Y aquí también surgieron respuestas interesantes, porque, claro, algunas de las experiencias que ellos no saben muy bien por qué son importantes aparecían con menos frecuencia en el día a día de los niños, pero otras, por ejemplo, como cocinar, que ellos consideran en la que los niños aprenden mucho, aparecían aquí con poca frecuencia. Entonces, claro, a partir de aquí entendimos que teníamos mucha información potente para nuestro trabajo de formación con los directores y también para nuestro trabajo de producción de materiales para las familias. ¿Y cuáles fueron los despliegues de este trabajo? Con los directores pasamos a reformular esta estrategia y hicimos en otro contexto, esta vez ya en el contexto de implementación final del proyecto, les volvimos a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa los directores piensan sobre estas actividades en el día a día? ¿Y cómo imaginan que las familias responderían a ese mismo ejercicio? En secuencia, realizamos algunas experiencias modelo en la que los directores nos acompañaron en este ejercicio con las familias y escucharon lo que las familias pensaban y creían sobre estas mismas acciones. Y esto nos permitió que hubiera nuestros directores se desestabilizaran algunas de sus creencias. ¿Por qué? Se dieron cuenta que muchas de las expectativas que tenían de la familia, antes de escucharlas, estaban cargadas de algunos prejuicios. Entonces, al pensar, ¿cómo imaginan que las familias responderían a este ejercicio? Se imaginaban ciertas cosas que cuando escucharon realmente lo que las familias tenían, nos podían decir, se desestabilizó. Entonces, claro, ¿qué cosa nos permitió hacer esta estrategia? Fue posible que alcanzáramos algunos objetivos al mismo tiempo. Primero, crear oportunidades para que los directores conocieran más cómo las familias se relacionan con los niños, saber con qué frecuencia realizan diversas acciones, qué cosas hacen más, qué cosas hacen menos, por qué. También escuchar qué cosa comprenden las familias sobre el proceso de aprendizaje, qué saben sobre el desarrollo de los niños en esta fase de la vida. Y al mismo tiempo, durante el ejercicio con las familias, uno de los objetivos que alcanzamos fue permitir que las familias se reconozcan y que sean reconocidas como personas que educan, como adultos que educan. Entonces, esa triangulación de objetivos fue algo que nos sorprendió
y que estamos sistematizando ahora para poder compartir nuestras lecciones sobre este ejercicio y crear un campo en el que estas ideas, estas ideas preconcebidas puedan ser nominadas para que podamos examinarlas e ir cambiándolas. Ahora, con esta misma información que les comentaba, también hicimos otras cosas. A partir de lo que escuchamos de las familias, entendiendo que ellas tenían dudas sobre algunas vivencias y por qué que ellas serían importantes para los niños, buscamos desarrollar materiales en los que pudiéramos explicar la importancia de ciertas experiencias en el día a día y además de ejemplificarlas en situaciones cotidianas. Entonces, en el caso de las experiencias que ya sabían que eran importantes, ofrecerles sugerencias sobre cómo incorporarlas en el día a día con más regularidad. Entonces, como pueden ver aquí, escogimos 7 experiencias a partir de las cuales fuimos explorando diversos aprendizajes. La experiencia de hablar y ser oído, de jugar, contar y comparar, explorar y cuestionar, escuchar la lectura de textos, experimentar diferentes formas de arte y convivir. Y aquí les quiero mostrar algunos de los materiales que utilizamos y que a lo largo del proceso que les comenté, fuimos validando y llevándoles modelos y prototipos a las familias para que nos ayudaran no solamente a explicar el qué, sino que la forma también estuviera de acuerdo con lo que más las ayudaba. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos algunos ejemplos de situaciones cotidianas en las que los niños aprenden por medio de la convivencia y de qué forma los adultos pueden contribuir en ese proceso. Entonces, aquí hicimos toda una sesión de fotos para poder mostrar en situaciones cotidianas qué tipo de interacción que muchas veces las familias ya viven y ya participan, tienen ahí muchos aprendizajes involucrados. Y empezamos a mostrar en la práctica cómo esto sucede. Además, como ustedes pueden ver, hay en la parte de abajo de esta imagen la representación de un adulto que va comentando, que va discutiendo, que va respondiendo a dudas que surgen. ¿Por qué que esta situación es una situación de aprendizaje? ¿Qué cosa aprenden los niños? Y esta fue una elección deliberada. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es que las familias vean estos ejemplos y los repliquen, como si fueran propuestas cerradas, sino que comiencen a entender los principios que están detrás de esta propuesta para que ellos puedan apropiarse de ellos y que puedan guiar sus interacciones cotidianas. Entonces, así como tenemos esta sobre convivir, tenemos otra sobre contar y comparar. Entonces, cómo situaciones de convivencia en la cocina pueden ser momentos para explorar cantidades, tamaños, entender cómo es que los ingredientes se mezclan entre ellos. Y buscamos también representar no solamente la relación entre los niños y sus padres, sino también, por ejemplo, aquí vemos a una abuela, hay un tío, miembros de la familia que son parte de la representación real de las familias en Brasil. Entonces, tenemos esto para contar y comparar, para las diferentes formas de arte, por ejemplo, utilizando las ollas para hacer música en la cocina, y así en adelante. Entonces, en este proceso es que llegamos a la situación actual. Estos materiales habían sido desarrollados, los estábamos llevando a los distritos a través de un trabajo sistemático con los directores, con los coordinadores, y de repente llegamos al COVID, en el que se tuvo que suspender todas las actividades presenciales. Y esto nos obligó a reestructurar y repensar nuestro modelo de actuación en base a las mismas premisas. En ese proceso tuvimos que pasar de una actuación presencial que involucraba a muchos actores, profesores, coordinadores, directores y, en este caso, también agentes de otras áreas, agentes de la salud, de la asistencia social, a un contacto directo con las familias. Entonces, en el estado de Marañón, nosotros estábamos trabajando con 5 municipios. Y en este momento en el que dejamos de poder ir a los municipios, establecimos una colaboración con el gobierno del estado, que tiene bajo su responsabilidad más de 280.000 niños,
en edad preescolar, que están distribuidos en 217 municipios, cada uno con autonomía en la política educacional, pero con contextos muy desiguales. Entonces, esta colaboración que establecimos tenía como objetivo facilitar el trabajo de mediación que se espera de la escuela y de los educadores, por medio de la disponibilización de nuestros materiales y nuestros contenidos de forma gratuita, para que los miembros de los equipos de las Secretarías de Educación puedan dedicarse a hacer este puente, esta mediación con las familias a partir de contenidos ya elaborados, ¿no? Entonces, que no tuvieran que gastar todo su tiempo en producir el contenido, sino que pudieran ayudar a las familias de manera más específica, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, producimos a lo largo de los últimos 2 meses 5 videos semanales con explicaciones y prácticas relacionadas a estas 7 experiencias, actividades para enriquecer la rutina de los niños y también libros, la lectura de 2 libros por semana, libros de literatura infantil. Además de algunas piezas gráficas, sintetizando informaciones para sensibilizar y para darle insumos prácticos para los familiares. Y el alcance a lo largo de los últimos 2 meses ha sido bastante expresivo, con los videos alcanzando más de 80.000 visualizaciones. Pero claro, como sabemos que estos contextos vulnerables, no todas las familias tienen acceso a Internet, este mismo contenido se ha diseminado a través de canales de televisión abiertos en el estado de Marañón y de la emisora pública de radio. Con un levantamiento hecho hace algunas semanas, sabemos que 100 de los municipios están utilizando este contenido activamente para orientar el trabajo de los maestros y de las familias, alcanzando a 69.000 niños directamente a través del trabajo con estas secretarías. Algo que quería destacar aquí es, en este proceso de investigación y de producción de contenidos, algo que aprendimos es que para poder potenciar nuestra actuación y estas informaciones, teníamos que apropiarnos de herramientas nuevas. Esto que ven aquí, en esta imagen, son piezas gráficas enviadas por WhatsApp. Y no sé si ustedes son parte de diferentes grupos de familias, grupos de amigos en WhatsApp, pero es muy común que se manden por WhatsApp mensajes de buenos días, mensajes de gracias, mensajes de diferentes formas de una interacción social. Entonces, nuestro objetivo aquí fue usar ese mensaje de buenos días para poder mandar junto con ese buenos días algunas sugerencias, sugerencias que fueran ejemplificadas de forma práctica por medio de fotos que representen interacciones cotidianas, ¿no? Entonces, esto fue algo que nunca habíamos hecho antes, pero que se ha mostrado también bastante interesante para poder entrar en el circuito de comunicación, aprovechando las prácticas de comunicación que las familias ya tienen, sea entre ellos, ¿no? Y con otras familias, como también con la escuela. En este levantamiento que hicimos con los municipios del estado de Marañón, sabemos que todos los 100 municipios que están usando activamente nuestros contenidos están utilizando las redes de WhatsApp. Entonces, claro, tenemos contenidos, tenemos medios que tienen que ser adecuados a las necesidades de cada territorio. Entonces, donde las familias tienen acceso, el único acceso a la Internet que tienen es vía WhatsApp. Entonces, utilicemos ese canal para poder potenciar lo que tenemos. Ahora, en este momento les he mostrado algunas imágenes, pero para poder ilustrar mejor, les quiero compartir un video de uno de estos videos que hemos producido a lo largo de los últimos meses sobre un tema específico que es explorar y cuestionar. No sé si por ahí me pueden ayudar entonces a colocar el video. Nossas casas está repleto de coisas para serem descobertas, mas na quarentena podem fazer muitas descobertas sem sair de casa. E nós, adultos, podemos incentivar a curiosidade das crianças. Os bebês e as crianças menores observam muito como e aonde nós organizamos os objetos no espaço da casa. Eles gostam de observar as cores diferentes, de ver as texturas das paredes, de observar os diferentes cômodos da casa, onde está claro, onde está escuro. E nós, adultos, podemos deixar um momento do dia para que eles explorem a casa de diferentes maneiras.
encontrem um espaço para brincar, seus lugares preferidos de ficar, encontrar um esconderijo pela casa. Já com as crianças um pouco maiores, podemos propor brincadeiras cheias de perguntas que tornam-se ótimas pesquisas. Pode ser, por exemplo, observar uma planta que está crescendo no quintal, ou mesmo no vasinho. A criança pode observar seu crescimento, mexer na terra. É super legal também propor que elas desenhem enquanto a planta vai crescendo, ou mesmo como elas pensam que a planta vai ficar assim que ela virar uma árvore. Aliás, propor que as crianças desenhem é um jeito muito legal de incentivar que elas observem os detalhes das coisas. E as crianças de todas as idades podem desenhar. Aos poucos, elas vão mostrando por cores, formas, tudo aquilo que elas veem e imaginam, mesmo que seja de uma forma mais abstrata. Por que não propor que as crianças desenhem seus lugares? Bueno, como pueden ver, como han podido ver en este ejemplo de uno de los videos que hemos producido, hay algunos principios importantes que buscamos seguir. Entonces, uno de estos principios será justamente aprovechar situaciones y espacios cotidianos, especialmente en este momento del COVID en que los niños no pueden salir de casa, los niños y las familias. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la cocina, la sala, el cuarto a la hora de organizar la ropa que se ha lavado? Entonces, ustedes pueden ver en estos ejemplos de fotos que hemos recibido de este trabajo, los niños organizando la ropa y conversando con sus familias, con su papá o su mamá, sobre cuáles son las ropas de uno, contando estas ropas, guardando sus juguetes. Entonces, entendiendo, pasando a ampliar esa visión que se tiene del aprendizaje, para que se entienda que estos momentos aparentemente banales y simples, son también momentos de aprendizaje. Y al mismo tiempo, entender que los padres que están en este contexto no son profesores ni tienen que convertirse en profesores, que existen acciones que son parte de su papel como padres, de la relación y el vínculo que tienen con sus hijos, que no tienen que volverse artificiales, sino que es dentro de esos contextos cotidianos que algunas que prestar atención a lo que los niños dicen, preguntarles cosas, escuchar sus respuestas y realmente incluirlos en las rutinas domésticas para conversar y potenciar la interacción, eso es parte del fortalecimiento del vínculo y del desarrollo integral de los niños. Entonces, el objetivo con este trabajo y con estas sugerencias es valorar el papel del padre, de la madre en casa, incluso en el caso de aquellos padres que no han tenido una instrucción formal, pero que aún así pueden hacer muchas cosas en los contextos cotidianos para ayudar en el aprendizaje de los niños. Y por fin, para cerrar este momento de ilustrar este trabajo, hicimos también diversos videos, como dije, de lectura en voz alta para los niños, por varios motivos. Uno de ellos es que sabemos que en el estado de Marañón la presencia de los libros en la casa de los niños es bastante escasa. Sabemos que no hay libros en casa. Entonces, una de las cosas que queríamos hacer es hacer llegar el libro a la casa de los niños. Pero en segundo lugar, sabemos que así hubiera libros en casa, en un estado de tamaña vulnerabilidad, donde mitad de la población no ha concluido la enseñanza primaria, ¿cómo podemos pedirle a los padres que le lean a sus hijos si tal vez ellos no se sientan tan cómodos con la lectura? Entonces, aquí en estos videos hacemos la lectura en voz alta de los libros y les ofrecemos modelo de lectura en voz alta para que los padres puedan sentarse con los niños, ver juntos estos videos y, en lugar de dejarles a ellos la responsabilidad de leer, de saber cómo leer, que entonces tengamos algunas sugerencias sobre cómo conversar sobre el libro que se lee, qué cosas los padres pueden hacer en ese momento, dónde pueden pausar para que conversen sobre las ilustraciones. Aquí pueden ver que hay algunas ilustraciones que van comunicando muchas cosas. Entonces, ese papel de mediación no necesariamente depende de que los padres sean letrados, desde que tengan la oportunidad y la información que necesitan. Entonces, bueno, para cerrar, quiero recapitular trayendo de nuevo esta diapositiva e invitándolos a todos ustedes a pensar en el lanzamiento de este programa no como el fin,
sino el inicio de un proceso en el que cada uno de ustedes va a tener que identificar en qué pieza de este rompecabezas se encuentran, qué le cabe a cada uno de ustedes dentro de su papel, como profesor, como director, como padre de familia, para que en todas las direcciones estas condiciones de aprendizaje sean promovidas. Y para ello destaco la importancia del modelo, de la inmersión, de la posibilidad de reflexión, para que se puedan incorporar nuevas formas de relacionarse con los niños y con sus familias. Y por fin, además de agradecerles por la oportunidad de estar aquí con ustedes, les quiero compartir algunos de los recursos que Laboratorio de Educación tiene disponibles en español. Una página con el enfoque en el desarrollo del lenguaje y una plataforma de libros digitales que también están disponibles en español, para que puedan explorarlos, conocerlos y quién sabe utilizarlos en este proceso de acercamiento con las familias de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu intervención. Igual manera, igual que a Susan, agradecerles a las dos por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias, que nos dan muchísimas luces para que aquí en Colombia el inicio de esta alianza, que como lo decía también la ministra, no es algo del día de hoy, es algo que viene de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo mancomunado, pues sea hoy una realidad a través de esta estrategia. Y seguramente ambos ejemplos nos dan mucho material para seguir ahondando, profundizando y sobre todo para empezar a construir esa alianza en ese sentido de unirnos, de trabajar colaborativamente y definitivamente reconocernos recíprocamente en ese diálogo de saberes que es el sector educativo y la escuela. Muchos de los participantes han reforzado ese mismo mensaje y nos lo reiteran, la importancia de seguir aunando fuerzas, de aunar fuerzas y que ese ejercicio por el bien de los niños, niñas y adolescentes podamos hoy sacarlo adelante. Inmenso agradecimiento a ambas por su participación y esperamos seguirnos viendo por este espacio y aquí en otros momentos donde el Ministerio de Educación también continúe promoviendo la alianza familia-escuela. Les recordamos nuestras redes sociales y el hashtag alianza familia-escuela para que durante todo el día puedan irnos siguiendo por medio de las redes. Y también les invitamos a que a esta hora pueden unirse a Profe en tu Casa, el programa Profe en tu Casa que emite Señal Colombia, RTVC Play, el canal institucional, Radio Nacional de Colombia y los canales regionales. En estos momentos ya está la viceministra presentando toda la alianza y la estrategia, así que se pueden unir a la televisión, al programa Profe en tu Casa. También los quiero invitar a que durante el día estén muy pendientes y hoy nos acompañen al conversatorio Alianza Familia Escuela por el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hoy a las 4 de la tarde por estos mismos canales de YouTube y de Facebook Live, donde podremos presenciar ese conversatorio con varios invitados muy especiales y con quienes estaremos allí compartiendo un espacio más de este día emblemático para el sector educativo, que es la Alianza Familia Escuela. No siendo más, agradeciendo a todos por su participación, por las más de 3.000 personas que se conectaron durante este espacio, les queremos enviar un abrazo virtual y realmente les reiteramos, estamos para unir fuerzas, estamos para trabajar juntos, y creo que el mensaje ha sido claro tanto de Nicole y Susan, y es, tenemos que abrir espacios de confianza. Y el confiar requiere superar prejuicios históricos que a veces están allí, pero sobre todo darnos cuenta que padres de familia no son solo las personas que están fuera de la escuela, y ya la escuela está consolidada por padres de familia, el director, el docente, el psicoorientador, somos padres, y quienes estamos en el sector somos padres. Creo que este espíritu que hoy nos une nos hace experimentar la necesidad de unirnos cada vez más, de pensar en nuestros niños, niñas y jóvenes y dar lo mejor por cada uno de ellos, por sus aprendizajes, para que también en el desarrollo pleno de cada uno de sus saberes tengan esas herramientas y ese diálogo con nosotros los adultos, que de pronto llevamos nuestro pensamiento de adultos al de ellos y por eso hemos tenido también muchos invitados que nos llevan a reflexionar en la importancia de escucharles, es lo que ha hecho también Nicole con su investigación, escuchar a los niños, escuchar a los padres, escuchar a los directores. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy.
Les esperamos hoy a las 4 de la tarde y quienes quieran seguir conectados, tu profe en casa puede sintonizar ya el canal de televisión de Señal Colombia, RTVC Play, el canal institucional. Y a las 4 de la tarde, el conversatorio de la Alianza Familia-Escuela por el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A todos, muchísimas gracias, inmensamente agradecidos por su participación y nos vemos una próxima. Un abrazo. Feliz semana para todos.